Muy buenas tardes, amigas y amigos del atletismo. El histórico Estadio Olímpico de Estocolmo acoge una nueva prueba de la Diamond League, que es la última, vamos a decir, de la prueba o de la liga regular antes de las dos grandes finales de Zúrich y de Bruselas, que son las que van a decidir en la mayoría de las pruebas quiénes son los que se llevan el premio final y las que se llevan ese diamante tan codiciado. Este histórico estadio olímpico que acogió los Juegos en 1912, evidentemente muy remozado, la pista por supuesto es totalmente distinta, pero que tiene todavía ese sabor antiguo de principios del siglo XX, cuando se establecía también la Federación Internacional de Atletismo. 16 grados de temperatura, 77% de humedad, el viento más o menos respetando las pruebas que se han disputado hasta ahora, como por ejemplo el triple femenino. En alguna prueba ya tenemos vencedor o vencedora virtuales de la Diamond League, solamente tendrán que participar en los mítines finales, el que le toque a Zúrich o quien le toque a Bruselas, pero va a haber, eso sí, mucha emoción en algunas de las otras pruebas que no están para nada decididas. Tenemos también participación española, Eusebio Cáceres en el salto de longitud. Y vamos a comenzar ya con la primera de las pruebas, los 400 metros vallas en la categoría femenina, y como siempre, para hablarnos de todo lo que pasa desde el punto de vista técnico en estos mítines, tenemos a Carlos Cordente. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien dices, un escenario estupendo, un escenario histórico, y bueno, pues un mítin también que promete ser bastante, bastante entretenido. Hoy quizás no tengamos a todas las estrellas habituales de la Diamond. Hay que recordar que el Mundial empieza en pocas semanas y que muchas de estas estrellas ya se están recogiendo en sus campos de entrenamiento, pero igualmente tenemos muchísimas pruebas muy interesantes, como esta, por ejemplo, que va a empezar ahora mismo con Susana Ejnova, desde mi punto de vista, como gran favorita. Ejnova, que va a correr por la calle número 5, es muy interesante ver la progresión de Ejnova, que cada vez va más, ha llegado ya a hacer 53-76 en el mitin de París, es la segunda mejor marca mundial de la temporada. Por la calle 1, Tiffany Williams, la 2, Ellie Chill. Para la 3, Georgian Moline. La 4, esta mujer, Sanna Pedersen. Atención a la danesa, que también ha bajado de los 54 segundos este año. Y Susana Ejnova, que como decíamos es una de las favoritas, la que fuera campeona del mundo en el 2013, en la última edición de Moscú, y va a intentar revalidar dentro de pocos días en Pekín ese título. También una mujer interesante es esta, Cassandra Tate, la norteamericana, cuarta mejor marca mundial de la temporada, corre por las 6 y completa la serie Ellis Mumble, la sueca, y vendrá Ceronel, la sudafricana. Es interesante que hoy no está aquí Kalice Spencer, la mujer que lidera la lucha por el diamante con 12 puntos, y Ejnova tiene 10, está en segunda posición, y Cassandra Tate ya bastante más lejos, con 4. Por tanto, hoy sería importantísimo para Ejnova vencer, porque si hoy gana, se pondría con 14 puntos. Es cierto que todo se va a decidir en la carrera final, pero en cualquier caso, para Ejnova ponerse por delante y estar esos 2 puntos por delante de Spencer sería interesante de cara a la última gran cita de la Diamond. Por tanto, 400 metros vallas, las principales calles, la 3, Molin, las 4, Pedersen, la 5, para mí la gran favorita es Nova, porque está compitiendo muy bien en las últimas pruebas, y la 6, Cassandra Tate. Esta es Ejnova, calle número 5, veréis qué bien distribuye el esfuerzo, qué bien sabe mantener una estructura rítmica bastante consistente a lo largo de toda la carrera. Tiene hoy una muy buena referencia en la calle 6 con Cassandra Tate. Enseguida ya la posición de listos. Y comienza esa prueba con una buena puesta en acción de Susana Ejnova. También ha salido muy, muy rápida Tate, que incluso ahora es la que pasa en primera posición la primera valla. Tal vez demasiado rápida la norteamericana por la calle número 6. Ahora mismo en la referencia de esa valla ya vemos que está en primera posición Susana Ejnova, que ha tomado ya la compensación prácticamente a todas las atletas de las calles superiores. Incluso ya se está acercando muchísimo a Cassandra Tate. Vamos a ver la reacción por detrás de Sanna Pedersen, la danesa, que también suele acabar muy bien las carreras. Referencia de esa valla, pues está ahí muy, muy igualada, tanto Susana Ejnova como Moline, la norteamericana. También Pedersen intentando luchar a falta de 2 vallas para ponerse en la primera posición. Todavía mantiene el primer lugar Susana Ejnova, busca
ponerse el líder de la lucha por el diamante en el 400. Vaya, Susanne va a primera posición. Atención, esos últimos metros, porque se va a tener que tirar en la meta para hacerse con la victoria. 54-38. Ya os decía que Sara Petersen, la danesa, acaba muy bien las carreras y ha puesto en apuros a Ekhnova hasta el último metro. Por tanto, Ekhnova ya se pone ahora mismo con 14 puntos, esto 53-37 de marca, como la líder en la lucha por el diamante, y será una carrera sensacional entre Ekhnova y Spencer para hacerse con el diamante. Hay que ver lo que ha luchado Sara Petersen. Le ha costado muchísimo a Ekhnova ganar esta carrera. Le ha costado además llegar a sus 15 apoyos habituales, normalmente lo hace hasta la octava valla, hoy también lo ha hecho hasta la octava, perdón, en la octava es donde ha cambiado precisamente, pero le ha costado bastante en la sexta y la séptima valla llegar a 15 apoyos. No sé, probablemente, bueno, pues el frío que está haciendo, 16 grados recordemos nada más, ha estado lloviendo, hay charcos en la pista, pues quizás eso haya provocado que le haya costado un poquito más de la cuenta hoy, que la marca pues no haya sido tan brillante como las últimas carreras, ¿no? Pero en cualquier caso, muy bien Petersen, confirmando que, bueno, que es un atleta que vamos a tener que tener en cuenta en el Mundial. Era un atleta prácticamente desconocido hasta hace bien poco y, bueno, pues últimamente ha aparecido, y de qué manera. Petersen, que va a buscar su primera gran medalla internacional. Es una atleta muy conocida en Dinamarca, ha sido 17 veces campeona nacional en Dinamarca de casi todas las pruebas, desde los 100, 200, 400, 400 vallas en pista cubierta, 60 vallas. Desde luego tiene muchísimos títulos, y le falta, eso sí, pues esa gran medalla internacional. Vamos a ver lo que ha pasado en el lanzamiento de disco, y tenemos aquí a Urbanek, que ha sido el tercer clasificado. Es una de las pruebas que se han disputado anteriormente. Y aquí es muy interesante porque en el lanzamiento de disco hay una lucha preciosa entre Malachowski y Urbanek. Hoy Urbanek tercero, Milano, el atleta belga, se ha colocado en la segunda posición. Finalmente 64-97 en su último lanzamiento. Y este es el vencedor, Piotr Malachowski, que también se la jugaba en su último lanzamiento, iba en segunda posición, era muy importante para él este último tiro, ya sabía que había salido muy bien el disco, y efectivamente el disco que ha volado muy muy lejos, hasta 65-95, su mejor marca de la temporada, y le hace subir algunos puestos en el ranking del año, y sobre todo le confirma en la primera posición de la lucha por el diamante. Hoy le ha sacado 3 puntos más, hay 6 puntos ahora de diferencia entre Malachowski y Urbanek, y entre los dos polacos va a ir, por tanto, la lucha por el premio final. Pues me parece marca muy interesante, es casi 66 y casi 65 metros para primero y segundo. Y además con el círculo mojado. Claro, claro, en estas condiciones me parecen marcas muy interesantes, desde luego. Y ahí vemos la clasificación de la carrera por el diamante. Esos 5 puntos pues no son para nada decisivos, porque sabéis que en el meeting final, tanto el de Zurich como el de Bruselas, van a puntuar 8, 4 y 2 puntos. Por tanto, podría darse la victoria de Urbanek o la victoria de Malachowski. El salto en longitud en la categoría masculina será una prueba muy interesante, por cuanto tenemos la presencia de Eusebio Cáceres. Eusebio, que está intentando buscar esa gran marca al aire libre, va más, cada vez yo creo que se debe sentir más seguro. Yo creo que es interesante que hoy quiera competir aquí antes del campeonato de España. Eusebio Cáceres, que tiene como marca de este año 8.06, pero estoy convencido de que hoy, si tiene suerte en el talonamiento, podría ir a bastante más en una prueba pues también muy igualada, porque Rutherford tiene 9 puntos, Hartfield, que hoy no está, tiene 8, por tanto es una gran ocasión de Rutherford para poderse distanciar un poquito más, y luego ya están Menkov, que tampoco compite hoy, pero sí Marquis Dendy, el norteamericano, que es hombre a tener en cuenta. Y otra prueba también interesante, el salto con pértiga en la categoría femenina. Esta es la cubana Yarisley Silva. Aquí será interesante el duelo entre Silva Kiriakopoulou, que está muy muy cerquita del diamante, y Fabiana Mirer. Silva, sin ningún problema,
Silva, que viene de ganar los Juegos Panamericanos con una marca de 4'85. Es una muy buena competidora, es una mujer que suele llegar muy bien a las competiciones. Sí, y hoy es una competición, como decías, bastante interesante en la medida en que de alguna manera Fabiana Müller se ve hoy obligada a competir porque lleva 5 puntos de desventaja en la carrera por el diamante con respecto a Kyriakopoulou y bueno, evidentemente no podía dejar que esa diferencia se fuera más allá, ¿no? Entonces vamos a ver una bonita batalla entre estas mujeres, sin duda alguna. En cuanto a Eusebio Cáceres, no sé yo si hoy podemos esperar grandes marcas en estas condiciones, porque tengo la sensación que hace un poquito de fresco. Sí, sí. Y yo creo que más que nada lo que interesa es la competición, ¿no? Competir con los que van a ser sus rivales en el Mundial y hacerlo en buena medida, ¿no? No estar excesivamente lejos de ninguno. Eso creo que es lo importante, lo que podemos esperar hoy de él. Kyriakopoulou, precisamente, en su primer salto, sobre 4'56. Ella no ha ganado nunca aquí en el meeting de Estocolmo. Sí, Yarisley Silva, que lo hizo en el 2012. Kyriakopoulou, una buena entrada, sin ningún problema en su primera altura. Sí, 4'83 saltó en París Kyriakopoulou y Yarisley Silva viene de realizar la mejor marca mundial del año en los Panamericanos de Toronto, los 4'85. Sí, están todavía las atletas en estas primeras alturas, bueno, pues afinando sus ajustes de carrera. Y bueno, parece que las cosas van bien para la mayoría de ellas. Vamos al 3.000. Aquí sí que podemos decir que faltan las grandes estrellas. Mira que está dando de sí el medio fondo esta temporada, 1.500, 3.000, 5.000. Por ejemplo, 8.22.22, ¿acordáis lo que hizo Ayana en Rabat? Pero en esta carrera, este 3.000, pues yo creo que no hay ninguna que digamos que es la gran favorita. Hay atletas interesantes, como por ejemplo Tesfaye, es una etíope pues a tener en cuenta, aunque hoy va a hacer su primer 3.000 de la temporada. Es una carrera igualada. La lucha por el diamante, Genceve Dibaba, que ya está centrada totalmente en llegar muy bien al campeonato del mundo, manda con 12 puntos por delante de los 6 de Ayana y los 5 de Mercy Cherono. Ninguna de ellas está aquí y por tanto es una de esas carreras. Y otra mujer también tenéis interesante, Mimi Belete. Sí, no parece estar en la mejor de sus formas, por lo menos no hasta el momento. Es la que mejor marca tiene, mejor marca personal tiene de todas las participantes, pero no parece estar en un gran estado de forma. Yo creo, quizás están ahí Molly Hadel, Renata Plis, la polaca, como decías tú antes, Tesfaye. Vamos a ver, es una carrera abierta, muy interesante. A veces también son interesantes estas carreras donde no están las súper, súper estrellas mundiales, pero sí atletas de muy buen nivel y además muy igualadas. Entonces, a partir de ahí, pues no sabes si van a seguir más los ritmos de la liebre o van a buscar más una carrera táctica, porque bueno, también es interesante que hay siempre en las pruebas estas de la Diamond, hay dinero para las primeras posiciones y eso también hay que tenerlo en cuenta de cara al planteamiento de algunos de los participantes. Bendy, en el salto de longitud, os hemos dicho, es un saltador interesante. Me da la sensación de que ha sido nulo. Sí, 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 efectivamente. Acaba de comenzar, por tanto, ese salto de longitud en la categoría masculina. Ahí tenemos a la liebre ya un tanto escapada del grupo. Esta liebre es Lidia Wafula. Se le había pedido a la keniana que hiciera aproximadamente a 1.8 cada vuelta, a ver si podía llegar al ecuador de la prueba aproximadamente sobre 4.18. Yo la veo ahí un poquito escapada del grupo. Me parece que el grupo no tiene ahora mismo mucho interés en seguir a la liebre, en estar muy, muy cerquita de la liebre, y puede empezar esa lucha más táctica con Plis, Belete. Tenemos a la Renata Plis, la polaca, que es la que está mandando en el grupo, y ahora mismo se pone mi Belete, que como decías, no ha tenido de momento una temporada
excesivamente destacada, y por eso tal vez quiera en esta prueba resarcirse un poquito de unos resultados que de momento no están siendo excesivamente destacados para ella. Es una mujer, recordemos, que tiene la mejor marca en 3.000 de todas estas participantes en su vida, con 8.30, pero este es el primer 3.000 de la temporada. Belete, que ahora sí que ya prácticamente va a contactar con la liebre, eso es interesante. Y aquí tenemos a Berston, esta es la principal joya, Erika Berston, de joven atletismo sueco, dos veces campeona del mundo en la categoría junior. Luego parecía que se apagaba un poquito su estrella, pero este año ha vuelto con muchísima fuerza, con mucha más madurez. Uy, ya ha tenido una mala caída, ese nulo. Se ha quedado un tanto enganchada en el listón. Una atleta de madre brasileña, de ahí ese color de piel, ¿no? Tampoco habitual en los atletas nórdicos, pero como bien dices, una atleta muy interesante. Lo que ocurre es que, bueno, como todos estos atletas que destacan tanto muchas veces, no siempre, pero muchas veces en las categorías inferiores, bueno, pues pasan luego unos años de adaptación bastante complicados a la categoría superior, ¿no? Dos nulos sobre 4.56. Visser, volvemos al salto de longitud en la categoría masculina. Entrada rápida, mucha frecuencia, bueno, y un salto que se va a ir cerca de la primera posición. No se va a poner primero, pero muy cerquita, porque el salto es válido. Sí, pero muy, muy corto en cualquier caso, a la hora de 7.50, 7.60, más o menos. De momento ya ha saltado Eusebio Cáceres, ha tenido su primer intento, 7.48, el primer salto de Eusebio Cáceres en esa primera ronda. Hace falta que se caliente un poquito más el ambiente para que los atletas vayan un poquito más allá. Vemos todavía marcas muy, muy modestas. Pero bueno, en cualquier caso las condiciones son las mismas para todos y lo que nos va a dar la medida real de Eusebio es sobre todo su diferencia para bien o para mal con los demás. Claro, ahora mismo, por ejemplo, pues como ha hecho nulo Dendy, Mocoena, pues un salto muy, muy, muy flojito, Samuel Sonotelli también, pues se vio que hacer, ahora mismo es tercero. Faltan cuatro vueltas, a 1.13 esa vuelta, un ritmo mucho más lento de lo que se le había pedido a la liebre. Y atención a este salto de Rutherford. Greg Rutherford, uno de los favoritos para el campeonato del mundo, y se va a poner clarísimamente en la primera posición. Clarísimamente. Sí, él se va ya en las inmediaciones de los 8 metros. Es el líder de la carrera por el diamante, aunque todos los atletas están bastante, bastante próximos unos a otros. Pero eso hace, por ejemplo, Carlos, que también en la repetición del salto Rutherford, hoy, por ejemplo, no está aquí Harfield, que tiene 8 puntos, Rutherford tiene 9, y dirán, pero bueno, ¿cómo puede ser que Harfield no haya querido venir si está jugando delante? Porque es que se la van a jugar, como están tan igualados, claro. Por mucho que ganara hoy Rutherford, no va a ser virtual vencedor, y entonces se la van a jugar en la final, que han dicho, pues mira, ya vamos a pensar en el Mundial y nos la jugamos en ese último meeting, bien de Bruselas o bien de Zurich. Ya se ha retirado Wafula, la liebre, en esta prueba de los 3.000 metros, con el grupo en un ritmo bastante cómodo, a 1.16 la vuelta, bastante, bastante lenta, por tanto, esta carrera, y eso propicia que todas las participantes, las 11 participantes, estén en el grupo de cabeza. Y vamos ahora con Michel Tornéus, el sueco. Creo que casi tiene ese salto en extensión, corto, creo yo. Y vamos a ver prácticamente casi todos los intentos de los atletas suecos, cosa normal por cuanto el realizador pues se va a centrar en esas estrellas del atletismo escandinavo. Un mal talonamiento, dejando muchos centímetros en la tabla, salto en extensión, pero que yo creo que no llega tal vez ni al 7.50, por tanto va a estar por ahí con Eusebio Cáceres. Sí, mira, 7.48, justo lo mismo que Eusebio Cáceres. Eusebio, no obstante, mantiene ese cuarto lugar con Tornéus.
Rutherford con 7.94 en la primera posición. Ay, yo creo que se anima ya un poquito el grupo, ¿eh? Sí, ya se es... anima el grupo, este ritmo ya es más vivo. Ya es hora de ello, porque si no nos vamos a un ritmo, estamos en un ritmo incluso para algo superior a los 9 minutos. Imagino que el final, las dos vueltas que dan, van a ser bastante rápidas. Vamos sí, a ver. Porque ahora ya van 1.13, ya han bajado ahí 3-4 segundos el ritmo de antes. Y eso quiere decir que va a ser un ataque largo. Probablemente están Renata buscando Plis, quien sea la más rápida al final. De momento parece que Renata Plis, la polaca, es la que ha impuesto ese ritmo, 3-4 segundos. Ahora yo creo que esta vuelta ya veréis cómo es bastante más rápida. Y habéis visto que estaban las 11 atletas juntas y ahora en un momento pues se ha puesto el grupo en fila. Mi Belete se ha quedado en la cuarta posición, tercera ahora mismo es Tesfaye. No acaba, no obstante, de romper totalmente de la carrera de Renata Plis. Incluso le puede luego costar el esfuerzo que está haciendo tirando del grupo en esa primera posición. Y también bastante bien situada Belén Desalegn, que está precisamente corriendo el primer 3.000 de su vida. Nunca ha corrido 3.000, por lo menos a nivel internacional. Es la mujer que ahora mismo por el exterior de la calle 1 se ha puesto en el primer lugar. Va a sonar la campana. Los últimos 400 metros. Ahora el ritmo bastante más rápido, a 1.7. Y con 5 hasta 6 atletas en ese grupo de cabeza. Sí, aquí realmente cualquiera, absolutamente cualquiera puede ganar. Desde luego lo hará la más rápida. Parece que no va a ser Renata Plis, cuando que parece que está empezando está a quedando, acusar. Se está quedando y yo creo que sería muy interesante que Belete empezara a atacar. Y efectivamente ahí lo hace. Ahí lo tienes, pero no la están dejando. No la están dejando, es que tenía que atacar ahí en la contrarreta. No obstante, puede tener todavía otro cambio. De Salén en la primera posición, todavía manteniendo ese primer lugar. Ella sabe que es muy difícil que la vayan a pasar en la curva, pero sí que podría ser al final de esa curva, que es cuando va a atacar Belete. Efectivamente, ahí lo hace al final de la curva. Belete se está también resistiendo. De Salén en la primera posición. Belete, que en esta última recta va a tener que atacar. Belete se está quedando de Salén. Atención, porque pierde también la primera posición. Este es el primer lugar para Mazey. Y se va a quedar en la primera posición con una verdadera sorpresa. 8.53. Fíjate que Renata Plis. 1.3, la última vuelta. Y yo creo que es una verdadera sorpresa, ¿no? Mackay, la norteamericana, con ese ataque final con el que consigue la mejor marca de su vida del 3.000. Una mujer que digo que es sorpresa porque no la hemos visto prácticamente en toda la carrera. Se la ha jugado definitivamente. 8.52.99, mejor marca personal. Es que hace mejor ella marca tenía 8.52.41. Claro. No había corrido ningún 3.000 este año. Y se la ha jugado en los últimos 80 metros, ¿eh? Ha venido desde la sexta posición para subir ahí al primer lugar casi por la calle 3. Es que hace marca personal por prácticamente 7 segundos, pero bueno, la cuestión es que en este tipo de carreras tácticas, lentas, pues bueno, es el precio que tienen que pagar las atletas, que tienen que mejor marca por ir tan precisamente tan cómodas durante toda la carrera. Y si no son suficientemente rápidas al final, pues al final aquí el que gana en una carrera lenta siempre es el más rápido, y en este caso ha sido Mackay, ¿no? Fíjate que dábamos por muerta a Renata Plis faltando 200 metros y aún así ha sido capaz de ser segunda, simplemente porque es más rápida que las demás atletas, ¿no? que estaban con ella ahí. Entonces, bueno, sorpresa, pero relativa, porque... Sí, bueno, no te la vimos tercera, 4.06.54. Sí, claro, fíjate, una atleta pues rapidita, bastante rapidita. De Salén, con su récord nacional de Emiratos Árabes, una mujer originaria de Eritrea. Y ahí está Eusebio Cáceres. Ahí lo tenemos. Vamos a ver el segundo salto en directo de Eusebio Cáceres. Ahora parece que está soplando un poquito de viento en contra. Pide el apoyo del público. Eusebio Cáceres en su primer intento, 7.48. Una de las principales joyas del atletismo español en la actualidad. Eusebio arriba. Para un poquito más. Sí, parece que... Un poquito más. No llega a los 7.94 de Rutherford. El salto es válido. Por la bandera me parece que había... Mira, 7.60. Había efectivamente viento en contra, menos 1.1, se pone en la tercera posición Eusebio Cáceres, adelantado por tanto a Zarbis, el sudafricano, que se queda cuarto con 7.53 y está más cerquita del segundo lugar, de los 7.67 de Thomas Jan. Mokoena, salto en directo del atleta sudafricano. Mokoena, que ha empezado pues con un seminulo, salto cortísimo de 6.10.
y ahora pues va a ir un poquito más allá. Sí, parecido a lo que acaba de hacer, sí. Eusebio, quizás, ¿no? Por ahí más o menos. Por ahí estará muy muy cerquita. Uf. Bueno, es que ha perdido más de 20, 21 centímetros ahí en la tabla. No ha ajustado bien. Recordar que Mokoena es una atleta de 8.50, y este año 8.16. Por tanto, no debe estar nada satisfecho con lo que está llevando el concurso. 7.57 para Mokoena. Por tanto, no ha podido de momento con los 7.60 de Eusebio Cáceres. Dendy que empezó con un nulo. Marquis Dendy es un hombre que también tiene que saltar mucho más. Y es la tercera mejor marca mundial de la temporada. Los 8.39 que hiciera en Eugene. Es un hombre que... Uy, ahora ya se pone primero, sí, sí. Clarísimo. Ha pasado ya de los 8 metros. Esto es otra cosa. Marquis Dendy. El hombre decía que tiene 4 puntos en la lucha por el diamante y hoy se podría poner muy cerquita de Rutherford. La idea es derrotar a Rutherford. Además, y sacarle los máximos puntos posibles. Además ajustó muy bien. Es muy llamativa la bajada de su cadera en el penúltimo, sí, apoyo. Baja muchísimo. El otro día lo comentaste, es cierto. Sí. Baja muchísimo. Eso le hace perder mucha velocidad, pero también le permite conseguir un ángulo de batida mucho mayor. 8.09, ya se pone primero, el único que ha pasado de los 8 metros. Volvemos otra vez al salto con pértiga, Silke Spiegelburg. En la categoría femenina. Sí, esta mujer. Spiegelburg que venció hace 2 años en el último meeting aquí en Estocolmo, donde se disputó salto con pértiga en categoría femenina. Esa vez lo hizo con 4.69. No está del todo todavía fina este año. 4.75, Cheboksary. El campeonato de Europa por clubs, sí, por países. Una mujer de 4.82. Sí. Pero muy probablemente la tengamos en muy buenas condiciones para el Mundial, ¿eh? Sí, probablemente ese es el objetivo fundamental y a lo que ha ajustado una planificación de la temporada donde no la hemos visto mucho en los mítines. De hecho, por ejemplo, no tiene todavía ni un solo punto. Nulo sobre 4.66. Hasta ahora su mejor salto, el 4.61 a la primera. No tiene ningún punto, cosa que es raro en ella. Y volvemos a otra de las pruebas que va a ser muy interesante. El lanzamiento de jabalina. Esta es Spotakova. Pero es que entre Spotakova, Palameika y esta mujer y Bill Joen están igualadísimas. Igualadísimas. De hecho, hoy no va a decidir nada este concurso de cara al diamante, por cuanto, insisto, están tan igualadas que lo más interesante será pues poner un poquito de presión respecto a las rivales si hoy se gana. Volvemos a las carreras. 400. No, 200. Sí, perdón, 200. Sí, 200 en la categoría masculina. Esta es otra prueba donde hay una igualdad muy grande esta temporada, no en cuanto al ranking, porque el ranking está clarísimo, que después de la carrera de Eugene, los 19.57 lo encabeza Justin Gatlin. Vamos a ver qué pasa en el campeonato del mundo. Y ya tenemos a varios atletas que han bajado de los 20 segundos esta temporada, pero sí en cuanto a la lucha por el diamante, porque, por ejemplo, Samuel Hughes, el británico, tiene 8 puntos, pero hoy no está aquí. Sabe que con ganar la prueba final, pues ya sería el vencedor del diamante. Y será, por tanto, muy interesante ver a Naso Yobodwana, el sudafricano, que va a correr por la calle número 5. La habéis visto anteriormente, porque él tiene 7 puntos. Incluso Edwards, que tiene 4 puntos. Exacto, sí, también podría ahí subirse al carro. Alonso Edwards, que la habéis visto en la calle número 6. Y, por tanto, como suelen hacer en estas pruebas, nos presentan a los atletas de las calles superiores a los inferiores. Habéis visto a Karol Zaleski, Rami Juliev, Alonso Edwards, Anaso Obodwana, Leo Corbus, Stefano Sakonas, Ioan Wiesman, este es Terrell Cotton, el norteamericano, y Klisker Clerk, británico, que corre por la calle número 1. Alonso Edwards, que el panameño que acaba de ser tercero en los Juegos Panamericanos, bajando de 20 segundos, 19.90, muy cerca de
de su mejor marca personal de 19.81, lo que quiere decir que está bien. Otra cosa es cómo esté hoy, porque ya sabemos que muchas veces después de campeonatos como esos, bueno, pues hay una cierta pérdida de forma, ¿no? Sí, sería normal. Y el viaje, claro, efectivamente. Es que ha sido un 200 interesantísimo de los Panamericanos, sí, de Toronto, ¿eh? 19.80 Dwyer, 19.88 de Grass y 19.90 Alonso Edwards. Sí, sí, segundo. Segundo, tercero y cuarto del ranking. Sí, efectivamente. Solo por detrás de Garlic. Vamos a ver, por tanto, ante esa marca, son los 19.90, muy cerca de los 19.81 de toda su vida de Alonso Edwards, si se confirma con el favorito, o Yobo Duana, que está siendo sudafricano, una gran revelación, que corre por la calle 5, 20.04 este año, es capaz de plantarle cara. Por tanto, yo me quedo con las calles 5 y 6, sudafricano y panameño respectivamente. Una buena puesta en acción de Saconas. Alonso Edwards está con un poquito. Yobo Duana. Atención a Yuliev, que entra muy bien en la última recta, en la primera posición. Se está quedando ahí un poquito Yobo Duana. Va a tener que reaccionar el sudafricano, que va a perder. Y Yobo Duana ha perdido 20-04 para Alonso Edwards. Victoria, por tanto, para el panameño, que confirma su buen estado de forma y también sus posibilidades de cara al campeonato del mundo. Y Yobo Duana, que sigue sin ganar en la Diamond, o sea, ha sido segundo, creo que con esta es la tercera vez. Fue segundo en Eugene, fue segundo en Oslo y fue segundo en Lausanne. Eso es, y en el último, en el de Londres, fue tercero. Y Edwards, que obtiene aquí su segunda victoria después del meeting de Shanghái. Oye, muy bien, el turco de Ramiz Yuliyev. Sí, sí. Por lo menos en los primeros 180 metros, muy muy bien. Ahora ahí queda tercero. Sí, sí. Tercero o cuarto. Tal vez ha metido por la calle 3 Joan Wisman. Le ha costado una barbaridad terminar no, Wisman, al turco. Cotton. Ahora vamos a ver al turco en la calle 7, al que le cuesta una barbaridad. Fíjate cómo se desmadeja. Empieza a correr más hacia los lados que hacia adelante casi. Pero bien, bien, Edwards. Una marca me parece interesante. 20.04 en estas condiciones es una buena marca. Y se suma a la lucha por el diamante. 8 puntos para él, Yobo Duana segundo, se queda con 9 puntos, lidera la carrera por el diamante, pero el vencedor del diamante será el ganador probablemente de la carrera de... Claro, es que esto es muy bonito, Carlos, porque en esta prueba van a estar todos ellos en esa sí, gran final, y hemos visto muchos mítines que han puntuado, 6 mítines han puntuado, pero va a decidirse todo en una carrera. Efectivamente. Entonces es a todo o nada. Sí, sí. Y con atletas además muy igualados. Eso es. Y además los más regulares, no vamos a decir los mejores en cuanto a que no está Gatlin, pero sí los más regulares del año. Y va a ser muy interesante. Es que podría ganar Gatlin también, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí. Sí, porque sí. Gatlin tiene 4 puntos. Imagínate que gana, se va a 12. Sí, pues sí. Podría sí, ser. Sí, perfectamente, perfectamente. Que Gatlin le diera por correr también los 200 metros. Yobo Duana ahora está con 9. Pero perfectamente, además, solo Yobo Duana le podría ganar en caso de quedar segundo en esa carrera. Sí, sí. Uh-huh. Sí, ahora aquí hay un. Todo muy igualado. Atención al segundo salto de Rutherford. Este es un salto grabado. Y ya os adelanto que el británico ha saltado mucho. Atención al campeón olímpico y campeón europeo, porque con este salto llega hasta 8.34. Ahora el viento ha cambiado un poquito, más 0,9, 8.34. Ya veíamos a Marcus Dendy, que pasaba de los 8 metros antes, 8.09, pero la respuesta de Greg Rutherford ha sido... espectacular. Espectacular, sí, sí. Sí, sí. Inmediata. Está muy bien Rutherford, ¿eh? Está muy bien, está claro que está bien, sí. Está aunque muy el bien. Otro día solo hiciera 8.18 en Londres y perdiera precisamente ante Dendy y Visser, dos de sus rivales de hoy. Volvemos ahora al salto con Pértiga, categoría femenina. Y Arisley Silva, muy bien la cubana, muy bien. Otra que está bien, sí. Sí. Y además es que, como dices habitualmente, es una competidora tremenda. La más bajita de todas las saltadoras con pértiga del circuito internacional. Muy rápida, muy agresiva, ¿verdad? En la entrada, mucho, en la entrada al cajetín. Salto a la primera sobre 4.66. Mira si está bien segura, que ha querido pasar de la anterior altura. Michel Torneus, el atleta sueco. Uno de los ídolos locales. Salto, sí. Tienen también aquí a Fredrik Samuelsson y Andreas Otterlin, pero Torneus es el más bueno de los tres suecos, sin duda.
Creo que ha sido nulo. Yo creo que es un mejor salto este. Sí, si no ha sido nulo, ha ajustado muchísimo, desde luego. Yo diría que sí, es válido. Vale, justito válido. Pues mira, 7'83, su marca de la temporada, se pone tercero. Estamos en la tercera ronda de saltos. Kiriakopoulou, que tiene que responder a lo que ha hecho Yarisley Silva sobre el 4'66. Kiriakopoulou más lenta que Silva, pero también segura por encima del listón. Un tanto descolocada arriba, ha pasado el listón un poco lateralizada, digamos, pero bien, bastante, bastante por encima. Es que están igualadísimas, ¿eh? Silva 4'85 este año, Kiriakopoulou 4'83. Lo han hecho además en el mes de julio. Sí, esto promete. De cara al Mundial podemos estar incluso soñando con una marca en los alrededores de aquí a final de temporada para alguna de estas atletas de alrededor de 4'90, ¿no? Podríamos pensar en ello. Dos saltos solamente, ¿eh? Kiriakopoulou está muy confiada porque no quiere hacer mucho más saltos, tal vez porque lo que decías tú, las condiciones hace frío, no son necesariamente buenas y dice, bueno, pues no quiero arriesgar con muchos saltos. Spiegelburg, buscando sus mejores sensaciones. Se lo han puesto muy, muy difícil tanto Silvia como Kiriakopoulou en esta final. Fíjate, es el tercer salto ya. Tiene dos nulos sobre 4'66. Sí, claro, por eso ha arriesgado. Claro. Ahora se va al 4'71. Ha hecho dos nulos al 4'66. Le queda, por tanto, solo esta oportunidad. Arriesga porque sabe que sus rivales lo han pasado a la primera. Por tanto, no tiene sentido el intentar ese 4'66, que no sería ni siquiera marca de la temporada, y este año saltó 4'75, y por eso se va a la altura superior, pero se la juega todo en un intento. La vemos muy concentrada. Muy concentrada porque es muy complicado, ¿no? Cuando ya has hecho dos nulos en una altura inferior, jugártela a todo o nada en una altura superior es realmente difícil. Está claro que lo es. Pero bueno, estas atletas son grandes competidoras, están acostumbradas a este tipo de situaciones y aparte este tipo de comportamientos el que precisamente las hace grandes, ¿no? Que son atrevidas, son muy, muy atrevidas y son capaces de hacerlo, además lo vemos a menudo. Recordaréis que Spiegelburg fue subcampeona de Europa en Barcelona, ¿eh? En el 2010, detrás de Feofanova. Spiegelburg, su primer y último intento en esta altura, nulo claro. Está todavía un poquito lejos de Silva y de Kiriakopoulou. La verdad es que no ha competido tampoco mucho la atleta alemana. Sí que la vimos este año en Shanghai, en Birmingham y en París. Muy buena. Otro hombre que tiene también que reaccionar y bueno, pues se va ahí, yo creo que a más de 7'80, ¿eh? Sí, por ahí está la cosa. 87, mira, 7'87, se pone tercero. Bueno, pues queremos la reacción de Eusebio, ¿eh? Estamos esperando la reacción de Eusebio. Sí, da la sensación que se está calentando poco a poco el concurso, sí, los atletas van a más, vamos a ver si Eusebio también. Dendy, alto en directo, el norteamericano, de momento no va a tener en cuenta ese... Da la sensación que se ha hecho daño. Sí, se ha hecho daño. Sí. Se ha hecho daño, ¿eh? Se ha hecho daño. Yo creo que está diciendo que ya no salta más. Efectivamente. Da la sensación el psoas o el recto anterior o el aductor. Quizás sí. Ahí se está tocando. El aductor puede ser. Sí. Si le ha dado un toque, nada más salir. Afortunadamente, yo creo que no va a ser excesivamente grave en cuanto a que no le ha pasado cuando iba a toda. Fíjate, el segundo o tercer apoyo ya. Que enseguida se da cuenta cuando es un problema muscular probablemente de ese aductor derecho y dice, se acabó. Dendy se va a quedar con el 8'09, de momento va segundo. Puntuaría, que no tiene más posibilidades. Una pena porque este es uno de los peligros de este tiempo, fíjate lo obligado que está Barsim, ¿no? Pero Barsim en el salto a altura, también otra prueba importante en el meeting de hoy. Barsim como la gran estrella, sigue sin aparecer Bondarenko, pero hay otros atletas que están teniendo resultados muy buenos esta temporada. Derek Druin, campeón de los Juegos Panamericanos con 2'37. O también, por ejemplo, Marco Fassinotti, el italiano que ya llegaba a 2'33 este año. Está siendo otra de las sorpresas, sobre todo la lucha entre los dos italianos, el excéntrico Tamberi y Fassinotti.
está llevando muy buenos resultados. Otterling, que son todos los suecos. De momento, más esto con 7.72. No llega tampoco a los 8 metros y además ha sido un salto nulo. A ver si tenemos oportunidad de ver el tercer salto de Eusebio. Es que se puede decir que prácticamente casi todos los participantes están yendo a más. Lástima la lesión de Marquis Dendy. Ahí vemos los últimos metros de esa carrera de los 3.000 en la categoría femenina, con el triunfo de McKay. Y no ha habido, evidentemente, cambios. Ningún cambio. Porque no estaban ni Dibaba, ni Ayana, ni Cherono. Y todo pinta muy, muy bien para la gente de Dibaba, que de momento, por su gran récord del mundo de Mónaco, podemos decir que está siendo la gran estrella de la Diamond. Sin duda alguna. De este año. Sin ningún lugar a dudas. Visser. Visser, tercer salto, salto en directo. Yo creo que no habrá, no, además es nulo. Es decir, no habrá mejorado los 7.71. Por ahí estaba más o menos, pero no. Demasiados nulos en esta tercera ronda. Bueno, los atletas ya. Sí, mira, por poquito. Los atletas ya van entrando en competición de manera clara y van arriesgando cada vez más, ¿no? Y sobre todo después de ese 8.34 de Rutherford, que ha animado tanto la competición. Es completamente normal. Ahora, veo complicado que muevan de ahí a Rutherford, porque lesionado Dendy. Sí. El tercer clasificado ahora mismo es Mokoena, con 7.87 a 47 centímetros nada menos de este hombre. Eusebio, por ejemplo, tendría que hacer probablemente casi el mejor salto de su vida. Sí, sí. Al aire libre, ¿no? Y sí, sí. Es complicado en estas condiciones. Sí que esperamos, eso sí, que Eusebio vaya mejorando al concurso, va a tener los 6 saltos porque va a pasar a la mejora, no se va a quedar fuera de ella, y eso es interesante para poder seguir mejorando. Rutherford. Fíjate, antes comentábamos la bajada en el penúltimo apoyo de Dendy, de la cadera. Fíjate como Rutherford prácticamente no baja, mantiene la velocidad, es un saltador de tipo reactivo, igual que Eusebio por otra parte, que coge mucho menos ángulo de batida. El penúltimo de esta tercera ronda de saltos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está este chico? Un poquito más largo todavía. ¿Cómo está este chico? Pues sí. Por ahí estará, es decir, que ya hay una regularidad en el 8.30, perdiendo ahí aproximadamente unos 6-7 centímetros. Estilo de 2.5. El estilo que, por ejemplo, utilizó el mítico Bob Beamon cuando hizo aquel récord de 8.90 histórico en los Juegos del 68, 2.5 pasos en el aire, y estamos pendientes de la medición del salto de Rutherford. 8.32. Esta regularidad es muy importante. Este chico está claro que en condiciones óptimas está para saltar, yo diría, y me atrevería a decir que 8.50. Claro, porque si Jan Birmingham hizo 8.35, hoy tiene un 8.34, un 8.32, está por ahí en 8.30 y pico en varios mítines, eso pues realmente es, está claro, es interesante mantener. Una carrera muy, muy buena, muy interesante. Mucho. De las mejores de este mítin, la prueba de los 110 metros vallas en la categoría masculina. ¿Cómo está la clasificación por el diamante? David Oliver tiene 11 puntos, Jason Richardson 6, Pascal Martinot Lagar 6 y Orlando Ortega también 6. Bueno, pues todos ellos, los 4, están en la carrera de hoy. Aquí sí que no se ha escondido nadie. Alec Harris por la calle 1, Pascal Martinot Lagar, ahí le tenéis en la calle 2. El ya español Orlando Ortega por la calle número 3, aunque todavía figure en la rotulación la bandera de Cuba. David Oliver, el líder del año en la lucha por el diamante, no en el ranking. El ranking ya sabéis que es Orlando Ortega con los fantásticos 12.94 de París. Corre por la calle número 4, Sasquay Shubenkov por la calle 5. Jason Richardson por la calle número 6. Richardson, que venció el otro día con una carrera muy interesante en Londres a Pascal Martinot Lagar, y completa la serie Philip Nosmi, el sueco, por la calle número 7. Los 4 primeros en la lucha por el diamante
se enfrentan a esta carrera. Sí, hay razones para pensar que quizás el favorito sea David Oliver, en cuanto a que viene muy confiado, bajó por primera vez, aunque perdiendo en París, por primera vez desde 2011, de 13 segundos. Viene de ganar en Toronto los Juegos Panamericanos, es líder con 5 puntos de ventaja de la carrera por el diamante. Hoy se juega mucho, si gana esta carrera toma una ventaja casi definitiva. Y por otro lado, bueno, pues tenemos a Ortega, Pascal Martino Lagarde, al propio Suenkov, muy interesante. Fíjate, por cierto, ha dicho Ortega que para él el campeonato más importante del año es sin duda alguno la Diamond, en cuanto que no puede competir en el Mundial, ¿no? Pero sí que podrá en los Juegos Olímpicos el año que viene, en Río, donde será una de las grandísimas bazas del equipo olímpico español. Orlando Ortega por la 3, Oliver por la 4, Martino Lagarde por la 2 y Richardson por la 6. La puesta en acción, de momento muy bien Oliver en el primer lugar, Orlando Ortega en segundo lugar, Pascal Martino Lagarde se ha quedado un poquito atrás, Oliver Ortega, ahora se pone primero Orlando Ortega, victoria 13-19 para Orlando Ortega. Qué bien ha acabado las tres últimas vallas. Iba Oliver después de una muy buena aceleración y muy buena llegada a la primera valla, en la primera posición, y nueva victoria para Orlando Ortega. Ya venció en el meeting de París con esos fantásticos 12.94 y logra un nuevo triunfo ante la creme de la creme, porque aquí están todos los mejores del año. ¿Habéis visto? Creo que es la cuarta valla. Fíjate, Oliver, cómo se desequilibra de repente. Mira ahí, justo ahí, y ya no es capaz de volver a entrar en la carrera a nivel que estaba antes. Y muy bien Orlando Ortega. Sí, a pesar de tocar la novena valla, realmente ha acabado muy, muy bien. Pues no ves cómo se pone la carrera por el diamante, ¿eh? Siete pasos, Orlando Ortega, hasta la primera valla. Cada vez son más los atletas de 110 que realizan esos siete pasos hasta la primera valla. Y ahora, precisamente, unos excelentes entrenadores en Sevilla, Carmen Rodríguez y Julián González, que están haciendo un estudio internacional sobre esa llegada a la primera valla. Si es mejor en 7, si es mejor en 8. Lo hicieron un estudio en el Mundial de Cali, que se va a continuar en el Mundial de Pekín. Y yo ya te lo pregunto, como experto, ¿para ti ya qué es mejor, llegar a 7, como están haciendo ahora la mayoría de los vallistas de 110, mantener todavía mucha frecuencia para llegar a 8? Bueno, yo creo que es una cuestión bastante personal, ¿no? Idealmente se trataría de conseguir llegar a 8, pero hay atletas, muchos de estos, que son además tan fuertes, tan potentes, tan rápidos, que se comen literalmente la valla, que son incapaces de ir a 8 pasos y que tienen que reducir uno, ¿no? ¿Por qué es mejor a 8 inicialmente? Porque prácticamente te meten un ritmo que es muy similar al que luego vas a tener que desarrollar entre vallas. Si vas así, te vas a tener que alargar más, vas a llegar con la cadera más baja y tienes que cambiar luego el ritmo entre vallas. Pero bueno, uno tiene que adecuar esa técnica a sus capacidades. Comienza la jabalina, Bill Joen, ya os hemos dicho, Bill Joen, Palameika y Spotakova la están jugando, está muy muy buena esa lucha por el diamante. Y habéis visto también la clasificación de las vallas, cómo queda, igualadísimo, porque Oliver se queda con 12 puntos y Orlando Ortega con 10. Pero claro, aquí también te pregunto una cosa, no va a correr, como hemos dicho, el Mundial Orlando Ortega, con lo cual ahora podría hacer, mientras vemos que Fabiana Mürer está ante su segunda tentativa sobre 4'71, tampoco ha intentado el 4'66, es este 4'71, ¡válido! ¡Uy! Pues esto hace que cambie el concurso, Fabiana Mürer. Se ha puesto en primer lugar. Lo que te decía es eso, ¿no? Que Orlando Ortega, que no va a tener que competir en el Mundial, puede tener ahora una buena época para ponerse un pico más de forma nuevo en la temporada, totalmente centrado en la carrera final. Sin duda alguna. Mientras que los otros no, los otros tienen el Mundial de Pekín. Bueno, está claro que Orlando Ortega ya está clasificado para la final de su propio campeonato mundial, que es este. Claro, entonces claro. Va a tener tiempo para prepararlo. Otra cosa es que luego, evidentemente, los otros van a competir. Quizás, quizás le vendría bien a Orlando competir, pues muy probablemente, pero bueno, pues por lo menos va a tener la ventaja de poderse centrar exclusivamente en eso. Luego hace falta que en el día de le salgan bien las cosas, ¿no? Pero desde luego es una oportunidad importante. La que tiene por delante va a tener la oportunidad de ganar la Diamond, nada menos. Spotakova, primer intento para la atleta plusmarquista mundial. En la
lanzamiento de jabalines, Potagua suele decidir siempre al final. No obstante, empieza muy bien, empieza acercándose a los 65 metros. Hay que decir que en el salto con pértiga veíamos a Müller pasando a la segunda, al 4'71, pero ahora mismo el listón ya está en 4'76 y hay novedades porque Kiriakopoulou ha franqueado a la primera el listón. Y Müller, al ver eso, ha dicho, pues yo no quiero intentar 4'76 y me voy a ir al 4'81, que eso sería su mejor marca de la temporada porque ella tiene 4'80 de este año. Pues ahí está precisamente Kiriakopoulou en ese salto que os decía de 4'76. No ha querido el 4'71 y el 4'76, a pesar de tocar el listón, sí que lo ha franqueado. Veo que están arriesgando mucho algunas, ¿eh? Sí, no sí, quieren bueno. hacer muchos saltos y están jugando con el tema de impresionar a sus rivales. Y ahora lo ha conseguido Kiriakopoulou por delante de Müller. Claro, además aquí hay un interesante juego psicológico que también es válido de cara al Mundial, ¿no? Están mostrando sus fuerzas cada uno a sus contrincantes. Es interesante. Además, el hecho de hacer pocos saltos también es interesante porque, aunque no lo parezca, un salto de este tipo pues son 4 o 5 segundos desde que el atleta inicia su carrera hasta que gana colchoneta, pero tiene un desgaste brutal, enorme, ¿no? Un desgaste a nivel emocional, a nivel nervioso, tremendo. Y cuantos menos saltos se hagan, mejor llegas a la parte importante de la prueba. Sí, mira, con solamente tres saltos, Kiriakopoulou ya se pone con 4'76 en la primera posición de ese concurso del salto con pértiga. Estamos también pendientes de lo que está haciendo Eusebio Cáceres en la longitud. Estamos en la cuarta ronda de saltos. Acaba de saltar Eusebio Cáceres, aunque no lo habéis visto. Nosotros sí, 7'64, lo que... Hay que decir que en la tercera. Ahí va a saltar Cáceres. Sí, en la tercera había hecho 7'73, sí. Que creo que no lo hemos dicho. Exacto, 7'73 de momento es lo mejor de Eusebio Cáceres. Está irregular. 7'48, 6'60, 7'73, 7'64, de momento quinta posición. No obstante, se ha debido lesionar Torneus porque se ha retirado. Que es el que ahora mismo, después del 7'83, su marca de la temporada, está en la cuarta posición. Y ahora vamos al salto en directo. Cuarta ronda de saltos de Mocuena. Va tercero con 187. Va más. Y yo creo que por ahí estará. Tal vez un poquito menos. Ha hecho 6'10, 7'57, 7'87. Digo, a ver si ya en el cuarto continúa con esa progresión y llega a los 8 metros. Este es el que utiliza el salto en estilo de 3,5. Fíjate lo que comentábamos antes, entre el tercero, que es Mocoena, y el octavo, que es el Jakut, el polaco, hay 20 centímetros. Pero es que entre el primero y el segundo ya hay 25 centímetros. Es decir, la marca que hace Rutherford hoy es tremenda si la comparamos con la de sus compañeros, ¿no? Y nos vamos al 800 femenino. Rutherford va a ser muy interesante de cara a su confianza para el campeonato del mundo. Hay que tener en cuenta que Rutherford no pudo subir al podio en el Mundial de Moscú y sí que venía del oro en los Juegos Olímpicos y el oro el año pasado en el Campeonato de Europa, y quiere seguir con lo que le falta, que es esa medalla de oro para conseguir el triplete en el Mundial al aire libre. Prueba de 800 metros donde ya hay una vencedora virtual. Por eso no está ya aquí. Onisjeko Exum, que tiene 16 puntos. Aji Wilson tiene 6, pero tampoco participa hoy. Y por tanto es una carrera donde yo creo que fundamentalmente destaca esta mujer. Sí. María Almanza, la atleta cubana que empezó con muy buenas marcas esta temporada. Luego nos gustó también mucho la carrera que hizo en París, donde fue segunda, solo por detrás de su, que hizo 1'57'70, que es su mejor marca personal. Y el resto, bueno, pues siempre hay atletas luchadoras, como por ejemplo Brenda Martínez, que va a estar ahí, seguro, entre las primeras. Sandy Price. Sí, luego pues la mayoría de las atletas por debajo de los 2 minutos, pues hay muchas en 1'59, Ludo, que tiene 1'58'68, su mejor marca esta temporada, pero yo creo que es una carrera sobre todo para la cubana, ¿no? Sí, para esta mujer, sí, para Almanza. Da la sensación, quizás también haya que tener en cuenta, a ver
la progresión de Poistógova, ¿no? Que es una mujer que, aunque este año no haya bajado todavía de dos minutos, acredita 1.57.5. Entonces, bueno, vamos a ver, pero desde luego todo pinta bien para Almanza. Vamos a verlo ahora mismo. La de Camagüey, que sale inicialmente por la calle número 5. Uy, había levantado la mano por la calle número 7 un atleta, efectivamente. Bueno, yo creo que era probablemente Lindsey Sharp, y aunque habiendo la salida, pues se tiene que anular esa salida. Probablemente eran las palmadas del público hacia uno de los saltos lo que desconcentraba a los atletas. Y el emocionantísimo salto con Pértega, porque ya Lindsey Silva ya ha realizado dos nulos sobre el 4.76, se la juega en este último y lo ha pasado. Es tremenda. Lo ha pasado, qué luchadora. Y pone toda la presión del mundo otra vez a Kira Komolu, aunque va segunda porque lo ha pasado a la tercera. Ella no ha querido en este caso pues arriesgar, hubiera sido demasiado el jugársela todo en un salto, en una altura superior, irse tal vez al 481. Por lo pronto se pone por delante de Fabiana Müller, que tiene claro, que... Claro, y eso es muy interesante también de cara a la lucha por el diamante, porque Müller, que va segunda con 9 puntos, ahora baja a la tercera posición del concurso de hoy, y eso pues va muy, muy a favor de Kirakopoulos. De Kirakopoulos estará contentísima de que Silva se haya puesto entre ella y Müller para sus intereses personales de cara al diamante. Almanza busca su primera victoria en la Diamond de este año, después de esa fantástica segunda posición en París. Hoy no está Sum, no está la gran dominadora mundial, la mujer de los 1.56.99 este año en la carrera de París, que fue la carrera más rápida de la temporada, y es por tanto una excelente ocasión para Almanza para lograr la victoria. Ya comienza la labor desde la calle superior de Ilona Usovich como liebre, a ver si pasa a 56.5 aproximadamente, a ver si puede llegar un poquito más allá de los 550 metros, eso es lo que se le ha pedido a la bielorrusa, haciendo esa labor de liebre. Traes muy pegada a la liebre. Sí, normal en ella, también es una mujer muy muy valiente, le gusta estar ahí arriba. No está en una buena posición Almanza, tiene que salir de ahí, tiene que salir. Ahora, por ejemplo, tiene ahí un espacio. Tiene un espacio para salir de ahí, o por lo menos estar no encerrada. Cuando suena la campana en 56.99, pues bueno, más o menos lo que se le había pedido a Usovich, que todavía va a tirar esa curva en la primera posición, y ya creo que no mucho más tendrá que abrirse en esa contrarreta donde Price va a querer lanzar seguro un ataque largo. Almanza tiene que empezar a remontar a partir de ahí. Tiene que empezar a pasar y, bueno, ha tenido algunos pequeños problemas. De momento Brenda Martínez ha puesto detrás de Almanza. Sabe que es la referencia a seguir. Brenda Martínez tiene un buen final. Brenda Martínez detrás de Almanza. Almanza, que efectivamente en la contrarreta es cuando ha empezado a recuperar posiciones. Ya se retiró la liebre. Sharp en primera posición. Almanza ahora ahí encerrada en el 600 porque la ha cerrado Brenda Martínez. 1.28. El paso por el 600. Ahí no tiene posibilidad de salir Almanza. Y está dejando un espacio importante a favor de Sharp. Sharp, Brenda Martínez. Almanza, que se está quedando demasiado la favorita en la carrera. Se abre en primer lugar Almanza. Ahí no puede salir, imposible. Cuidado no con la francesa, salir. Cuidado con la francesa Lamotte, que viene atención muy con fuerte. Lamotte, efectivamente, porque va por la calle número 2. Está jugando mucho más fuerte que Charles. Ya se coloca en la primera posición. Va a lograr la victoria. A ver si baja de 2. 1.59.94 para la francesa. Tenía 1.59.39 de este año, y otra carrera que se ha decidido en los últimos 50 metros. Sí, y nuevamente una carrera donde no gana la favorita. Es decir, no hemos visto en cualquier caso a Almanza nada cómoda a lo largo de la carrera. Muy mal situada. Sí, muy mal situada todo el rato. Mira, estaba, es que no puede salir de ahí. No, y además es que ya en la primera vuelta estaba así. O sea, claro, eso te hace sufrir a lo largo de toda la carrera, y cuando llega, pues eso, el momento clave, que es este momento precisamente, pues ya no puedes. No, se queda hasta la séptima posición, y en cambio, muy bien la atleta francesa. Sí, es una mujer además que casi está muy cerca de su marca personal. Tenía 1.59.39 de este mismo año. ¿Sí? Y prácticamente con su marca personal, pues fíjate, si lleva la victoria es un sorpresón. En la moto este año ha sido ya campeona de Europa Sub-23, la Europa Promesa el otro día. Sí, una atleta muy interesante, creo que con un futuro prometedor por delante. Es
una mujer de 54.05 en el 400 y se está moviendo con seguridad ya por debajo de los 2 minutos. Una victoria interesante, es victoria de prueba que puntúa para Diamond. Es un hito además para, sí, para una atleta como ella llevarse una victoria, sí, en una prueba de la Diamond, porque esto puede marcar un antes y un después, sobre todo en su nivel de confianza, ¿no? Ahora, después de ganar el Sub-23, el Europeo Sub-23, pues evidentemente, y ganar esta prueba, se siente capaz de cualquier cosa, ¿no? Mientras os informamos que Eusebio Cáceres ha bajado a la sexta posición porque ha saltado en el quinto salto 7 metros. Va a quedar la última oportunidad de Eusebio Cáceres para mejorar un poquito más. Nos vamos otra vez a la jabalina en la categoría femenina con Stahl. Sí, da la sensación que en el salto longitud hay dos concursos, ¿no? Uno el de Rutherford y otro el de los demás. Sí, sí, de esa sensación. Tenemos aquí a Yerisley Silva. Ahora yo creo que esto ya es una cosa entre... Entre Silvia Querocopolo, se la juega en el segundo salto sobre 4'81. ¡Válido! Sí. ¡Válido! ¡Qué competidora estamos hablando! Es que me encanta. Es la típica atleta a la que no puedes dar por muerta nunca, nunca, jamás. Nunca. Jamás. Le pongas por delante el listón que quieras, ¿eh? O sea, es tremenda, es de un atrevimiento, es de un tremendo. Se acerca mucho a los 4'85 de... Del otro día en los Panamericanos, ¿eh? Sí, fíjate, jet lag, viaje y demás incluidos. Sí. Y Kiriakopoulou y Müller, que tienen un nulo cada una ya. Nuevamente la jabalina femenina. Estamos en la segunda ronda de lanzamientos. Bill Joen, llegando ahí hasta 64.03. Esta segunda. Os sitúo, hay mucha igualdad. Porque Spotakova 64-62 es la primera, 64-03 Bill Joen, 61-76 Palameika. Es tremenda la igualdad, sí, que sí, está habiendo entre las mujeres entre estas mujeres a lo largo de todos los concursos. Recordamos que el otro día ganó Palameika por un centímetro a Spotakova y están todas prácticamente en metro, metro y medio. Qué buen final el de la atleta francesa. Sí, muy bien colocada además, muy... Sí. Sí. Brenda Martínez ahí no podía salir, estaba totalmente encerrada. Sharp ha hecho lo posible, ha hecho realmente un ataque bueno, un ataque largo, pero ya no podía hacer nada más, no, sí, podía ni abrirse más, ni, no, simplemente pues no tenía ninguna otra posibilidad. Zoom, no ha habido ninguna variación en cuanto a la primera posición. Zoom, que ya es, si participa, que evidentemente participará en el meeting final, pues es la virtual vencedora, y además justísima vencedora, que es la gran dominadora de los 800 metros en el mundo. Y volvemos a la jabalina femenina, Madara Palameika. Este es un lanzamiento grabado de Palameika, hasta ahora el mejor del concurso, precisamente los 61-76 que os decíamos anteriormente. Ahora, para concluir esa segunda ronda de lanzamientos, queda solamente Spotakova. Nos ofrecen en directo el lanzamiento de Spotakova. Estaremos también pendientes del salto a altura, que todavía no hemos visto ningún salto, pero os puedo decir que el listón ahora mismo está en 2.29 y hasta ahora solo lo ha pasado Tamberi. Y Parsim de momento no lo ha intentado, está en un salto de 2.25 a la primera. Los 3.000 metros obstáculos en la categoría masculina, más o menos yo creo que se da un poquito también la circunstancia de alguna de las otras pruebas donde no están las super, super estrellas del año, no está Birek, que está siendo el gran dominador, no está tampoco con Selrusky Pluto, no está Evan Jagger, no está Ezequiel Kemboy. Y eso quiere decir que es una carrera con atletas también buenos. Muy buenos y muy abierta, por tanto. Muy abierta y muy abierta. Tal vez, no sé, Diego, ¿no? Tal vez Hilary Kiesan Diego, porque además es una atleta que venció aquí en la última prueba que hubo de 3.000 obstáculos en el meeting de Estocolmo, que fue en el 2013. Logró la victoria con 8'09'81. Y por tanto, él tiene mucho amor a esta pista. Y sería uno de los favoritos, pero bueno, también antes hablábamos de Almansa como la favorita en el 800,
y ni mucho menos. Sí, una prueba nuevamente muy abierta. Está claro que el hecho de que nosotros hablemos de favoritos no es garantía de que estos atletas van a ganar, ¿verdad? Es simplemente... Uno de los grandes atractivos del atletismo. Efectivamente. Sí, parece, si hubiera que apostar, desde luego lo haríamos por Diego en cuanto a que tiene la mejor marca personal de todos y además también la mejor marca del año, 8-13, de todos los que participan. Pero bueno, hay otros atletas como Bernard Nganga, que también hay que tener en cuenta, el propio Andrew Bayer, el norteamericano, y bueno, también Brahim Taleb, el marroquí, que es un hombre de 8-07 de mejor marca personal, aunque este año no haya bajado todavía de 8-18, ¿no? Está bajando la temperatura y se nota, tenían ahí algo de frío los atletas antes de empezar, como podéis ver, el público bastante abrigado, que aquí en Suecia están muy acostumbrados a estas temperaturas, a ellos les parece una temperatura muy buena, pero para ciertas pruebas, para pruebas sobre todo técnicas, para pruebas explosivas, sí, pues no son las mejores condiciones para lograr un gran resultado. Comienza esa prueba de los 3.000 metros obstáculos en la categoría masculina con una liebre clásica, Aaron Lagat. A ver si va a 1.06 la vuelta más o menos, a ver si eso quiere decir que podía llegar al ecuador de la prueba en aproximadamente 4.07. Eso es un poco lo que se está buscando, acabar la prueba en un 8.15, que sería un registro pues bastante interesante, porque la gran mayoría, menos este año, menos Diego, no lo ha conseguido. Así que bueno, en Ganga tiene un 8.15, pero los demás algunos se están ya moviendo en 8.18, 8.20 y pico, 8.30... Sí, parece que salen decididos unos cuantos, creo que es Taleb el que sale decidido detrás de la liebre, lo que hace que automáticamente se tense muchísimo la carrera, ¿no? Pues mira cómo Diego quiere estar ahí bien situado, por eso va por la calle número 2, no quiere tener ningún problema, son muchos, sabe que también las marcas están muy igualadas y eso quiere decir que va a ir el grupo bastante junto a lo largo de toda la prueba y por eso quiere correr por el exterior de la calle 1, incluso en la calle 2, hasta ahora unos poquitos metros más. Es interesante para no tener problemas de verse encerrado, sobre todo problemas también de encontronazos. Sí, y de no encontrarte de repente con un obstáculo con el que te puedes evidentemente llevar un disgusto, ¿no? Eso ahí Diego va muy cómodo ahí. Ese es un factor a tener en cuenta también en las carreras de obstáculos, que muchas veces el atleta que está delante de ti te está tapando el obstáculo, ¿no? Y hace que puedas ajustar mal, y entonces de ahí que, ahí lo estamos viendo en el caso de Diego, se abran a la calle 2, ¿no? Ha bajado a la cuarta posición, pero sigue controlando bastante bien, con comodidad, por el exterior de la calle 1, por la calle número 2. Tiene espacio por delante para poder sobrepasar a alguno de sus principales rivales. Tamberi, el new hipster, el de la media barba, el italiano válido. Fíjate, con los problemas que tuvo sobre 2.25, a la primera 2.29. Muy bien. Me pregunto muchas veces por qué lleva esta imagen. Dice simplemente que le da buena suerte y que quiere que esa sea su marca. Sí, como su marca, su imagen. Y no tiene ninguna otra explicación especial, ni muchísimo menos. Pues hombre... 2.29 la primera. Evidentemente de lo suyo gasta, pero a mí se me antoja un tanto incómodo, sinceramente. Vamos a ver la reacción de Barsiem después de ver que a la primera pasaba Tamberi, como hemos visto, salto grabado el listón. Pues Barsiem, 2.29, pero fíjate que me parece que ha batido lejos. Lejísimos. Está teniendo problemas este año en la carrera de aproximación, ajustar, porque el punto de batida no es correcto. No, está excesivamente lejos en este caso. No, tengo la sensación que no está trabajando suficientemente bien en los últimos apoyos de la carrera. Y bueno, yo creo que capacidad de salto sigue teniendo mucho, porque seguimos viendo con la cadera muchas veces altísima, pero tiene esos problemas que le hacen haber bajado tanto de rendimiento, tanto como 8 o 10 centímetros, ¿no? Con respecto a lo que veíamos, le veíamos saltar el año pasado. Continúa la labor de Lagat haciendo de libre en los 3.000 metros obstáculos, el grupo relativamente cómodo detrás del ritmo que ha marcado el keniano, por eso hay tantos atletas que están ahí detrás. De momento el que está corriendo, creo yo, sin mayores problemas es en Diego, porque como no tiene a nadie por delante en su calle, va siempre por ahí por el exterior de la 1, por la 2... y está con bastante comodidad, muy bien situado. Creo que está haciendo, a falta de 4 vueltas, la carrera que a él le interesa para, una vez se haya retirado en la liebre, hacerse con el mando del grupo. De momento no ha querido tomar ese mando,
la emoción máxima con Kiriakopoulou. En su tercer intento sobre 4'81, Kiriakopoulou, no, pues nulo. Nulo de la atleta griega, que por tanto se queda con el 4'76, se queda en la segunda posición. Y ya tenemos vencedora, Yarisley Silva, con ese salto que habéis visto anteriormente de 4'81, que logra ya el triunfo. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si quiere intentar el 4'86, que sería la siguiente altura y sería intentar la mejor marca mundial de la temporada. Fabiana Müller, no obstante, todavía ha hecho dos nulos en 4'81. No quiere intentar el tercero, todavía le queda un salto y se la va a jugar en el 4'86. Otra valiente, ¿eh? Otra valiente Fabiana Müller. Lo tiene muy difícil porque tiene solo una oportunidad para intentar 4'86, que sería, insisto, la mejor marca mundial de la temporada. Y además, en el caso de Fabiana Müller, también el mejor salto de su vida. Ella tiene como máximo 4'85, y claro, que te la juegues un solo salto, pues es realmente muy muy complicado. Mejor campeona del mundo, tu fiel. Además, en el caso de Müller, no estoy yo muy convencido que sea la estrategia. Ella juega a ganar la prueba de hoy, pero de cara, si pensamos en la carrera por el diamante, quizás habría sido más interesante hacer ese último salto sobre 4'81, superarlo evidentemente, y automáticamente se coloca por delante en el concurso, por delante de Kiriakopoulou, ¿no? Que es lo que de verdad que es su máxima rival, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo le sale la jugada. Ahora ya se ha retirado la liebre, y lo que decíamos, una vez que se ha retirado la liebre, llegó, iba a tomar el mando del grupo, así ha sido. Y ahora es cuestión de ver cómo va castigando a todo su grupo, que de momento es muy, muy numeroso, pero de momento no, de momento se queda atrás, ¿eh? No, no quiere tirar, a falta de dos vueltas, no quiere tirar todavía, por tanto, va a ir a por un ataque corto, probablemente, que se vaya a decidir en la última vuelta. Y precisamente yo creo que no es tanto que él haya querido ir atrás, sino que le han sorprendido un poquito por delante esos tres atletas que saben que es muy muy rápido precisamente Hillary Kipsan Diego en esos últimos metros, y por tanto han querido tomar ahora el mando de la prueba con Andrew Bayer, el norteamericano, en la primera posición. Veis qué diferencia de técnica en el paso del obstáculo entre los africanos y los no africanos. Bayer, que pasa el obstáculo mucho mejor que los africanos, y se ponen estos tres en primera posición por delante de Diego. Y Diego, pues no tiene que descuidarse, ¿eh? Porque no, Bayer, nada. Talef, que es un nombre también muy interesante. Sí, el cambio de ritmo. Osigeni, el marroquí también. El cambio de ritmo de Bayer ha sido brutal. Ha sido brutal. La cuestión está en si puede aguantar un cambio de 800 metros. Claro, ahora lo vamos a ver. De todos modos, fíjate, está haciendo sufrir muchísimo a Diego. Y sí, me encanta la determinación de estos atletas americanos, ¿no? Acuérdate de Juan Jäger en París, bueno, y todos los demás americanos que vemos habitualmente en las pruebas de medio fondo y fondo, que la verdad es que tienen muy claras las ideas a la hora de plantear las pruebas y son muy muy valientes, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, estamos viendo una carrera en la que entre los tres primeros hasta el momento no hay ningún keniata. Últimos 300 metros, Diego corriendo a la cuarta posición en tierra de nadie, vaya, todavía aguantando el grupo de cabeza. Ocora ya ha perdido esa primera posición, ha bajado a la tercera posición. Diego se está intentando acercar a ese grupo, pero creo que tiene muy poco espacio ya para poder remontar. Por tanto, parece que entre Tamev y Sigeni tiene que ir a la victoria. Efectivamente, Diego, que va a acercarse a Bayer para la tercera posición, pero no va a poder remontar hasta el primer lugar. A ver quién pasa mejor el último obstáculo. Ninguno de los dos lo pasó muy bien. Ahora el que sea más rápido en los últimos metros, Luis Ostaleka, mira una y otra vez a la derecha para ver si le pasan o no. Le pasa, sí, creo que le han pasado. No es bueno estar mirando tantas veces a ella. Tienes que mirar adelante, mira la meta, céntrate en tus últimos metros. Pero han sido unos últimos 50 metros realmente preciosos entre Ishan Sigeni y Brahim Taleb, los dos atletas marroquíes que han protagonizado el final de esta carrera, los 3.000 metros de obstáculos, donde Diego lo único que ha podido hacer ha sido remontar hasta la tercera posición. Esto, ninguno de los dos lo pasó bien este último obstáculo, ¿eh? Y esto que vemos aquí es un error infantil, ¿no? Sí. El de mirar tanto hacia la derecha. Fíjate, además, según mira, se va desplazando, claro, él mismo hacia la calle 2 y, claro, cada vez más y cada vez más. Hay que preocuparse de lo, hay que centrarse. Es fácil decirlo, ¿eh? En cualquier caso. Es fácil decirlo, pero sí es verdad que es un error un tanto infantil.
y hundimiento espectacular del atleta de Bayer, el atleta norteamericano, justo antes de la ría. Es como si se le hubiera acabado de repente la gasolina. Planteó un ataque de 800 metros que resultó ser excesivo. 8:16:54 es su mejor marca personal. El jovencito Sigeni, 22 años, venció al veterano Taleb, de 30 años. Hay que tener en cuenta que Sigeni fue medallista de bronce en el Mundial Junior en el 2012 en Barcelona. Corrió en el Estadio Olímpico de Barcelona y consiguió subir al podio. Y también consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2 años antes. El atleta de Benimillal. Pues otro atleta que tendremos que tener en cuenta para el futuro, porque parece interesante. No obstante, aquí el grandísimo favorito es Birek, para hacerse con el diamante, porque sigue con 16 puntos por 9 de Kipruto. Druin, último intento sobre 2:29. Hasta ahora, quinta posición para el atleta canadiense, que este año ha llegado a 2:37. Lo acaba de hacer ahora en los Juegos Panamericanos en Toronto. Ahí está acusando el jet lag, el viaje. A ver si puede franquear 2:29. Si no, se quedará en el quinto lugar. Y efectivamente, nulo. Se queda con esa quinta posición. Es también quinto en el ranking mundial del año. Es una pena la irregularidad de este hombre, que bueno, por otra parte es capaz de saltar 2:40, como lo hizo ya el año pasado, pero que no suele ser muy regular cerca de su marca personal. Un gran atleta en cualquier caso, ¿no? Sí, lo que sí que hace es... Y ahí veis los últimos 50 metros, dale, mira, no mires más, mira adelante, hombre. Y en cambio sí que Sigeni, el jovencito, sí, se va con más joven, claro. Va directo a por la línea de meta y se hace con la victoria y su mejor marca personal. La misma marca de la temporada para Taleb, tercer lugar finalmente para Diego, 8:19. Bayer, que hizo un ataque largo, un ataque de 800 metros y le sobraron 80. Récord nacional para Ismail Ibrahim de Djibouti, 8:24:58. Ganga 8:34, flojísimo. Sí, y Aaron Lagat también de flojito. Hay días y días, no se puede tener siempre el mejor de los días. Birek, 16 puntos. Y ahora volvemos a el lanzamiento de jabalina. Este es un lanzamiento grabado de Spotakova, con el que se va a poner, ya estaba la primera, pero en una posición todavía más cómoda, más clara. Fijaros en este lanzamiento de la plusmarquista mundial. Está con esos 64-62, cerquita de los 64-03 de Sanet Piljoen. Y esta es una manera de poner tierra de por medio, porque la jabalina vuela. Hasta 65-66, su mejor marca de la temporada. Les puedo decir que Yarlis de Silva ha vencido en el salto con pértiga, porque no ha podido franquear en ese intento desesperado Fabián Müller sobre 4:86. Spotakova, el líder en la lucha por el diamante, pero muy muy cerquita están Biljoen y Palameika. Sí, el 2:29 en altura. Aquí tenemos a el intento desesperado de Fabián Müller, en unas condiciones no muy favorables, con un solo intento y tienes que saltar más que nunca en tu vida. Es francamente muy muy complicado de esta mujer, que fuera campeona del mundo y que todavía, a pesar de ser una etapa veterana, pues tiene como gran objetivo el año que viene los Juegos Olímpicos de Río. Sin embargo, podemos decir que Yarisley Silva le ha hecho un buen favor a esta mujer ganando la prueba, porque de otra manera lo hubiera hecho Kirakupolu y hubiera puesto tierra de por medio en la clasificación por el diamante, y bueno, pues no va a ser así. En cualquier caso, bueno, coge una ventaja importante Kirakupolu, con respecto a Müller, en cuanto a que saca, tiene 16 puntos actualmente, imagino que lo veremos, aquí lo tenemos, 16 puntos contra 10, con lo cual obliga a Müller a ganar
prácticamente. Sí, pero, claro, pero que la otra no puntúe. Sí, sí, bueno, la otra siendo tercera. No, claro. si es tercera, gana Müller. Si gana Müller y había 6 puntos de diferencia. Sí, efectivamente. Se empatarían, pero por el hecho de ganar la última prueba ganaría. Sí, sí. ¡Genial! 2.29 en altura, que ha hecho estragos. Solo quedan 4 atletas en competición. Estamos esperando un buen salto de Barshin. Desde el punto de vista de un buen ajuste, una batida adecuada. Y luego, bueno, la parte del vuelo esa la tiene prácticamente asegurada, ¿no? Porque el franqueo del listón, lo que es el arqueo, sigue siendo tan espectacular. A la tercera, sobre 2.29, Erik Kinnaird. Sí, pero fíjate, a veces lo comentamos muchas veces, ¿no? Esos pequeños detalles hacen que un atleta baje muchísimo de rendimiento, ¿no? Un pequeño detalle técnico, todo es importante a este nivel. Y mira, tenemos aquí a nuestro amigo Luguelín, que está de vuelta. Los 400 metros, categoría masculina, efectivamente, Luguelín Santos, que ha hecho un planteamiento de la temporada muy distinto al que solía hacer en los últimos años. Ya sabéis que Luguelín Santos competía mucho. A veces decíamos, pues que este chico es muy joven, compite, está siempre en todas las carreras. Bueno, pues esta vez no lo habíamos visto prácticamente en ninguna sola carrera, pero luego ha vuelto con muchísima fuerza en los Juegos Panamericanos, donde ha logrado la medalla de oro y además ha quedado muy cerca de la mejor marca de su vida. Ha hecho 44-56 y hoy vuelve a la Diamond. Ahora ya, ahí le tenéis, ahora ya centradísimo en lo que son los campeonatos del mundo y hoy volver a seguir con las buenas sensaciones y acercarse a esa mejor marca. Prueba de los 400 metros, donde no está Kirani James, el líder de la lucha por el diamante, ni tampoco Van Niekerk, ni siquiera tampoco el líder del año, el sorprendente Isaac McQuillan, el de los 43-72. Pero sí que es interesante ver a Luguelín Santos por la calle número 3. Y yo me quedaría también con Abdalele Haroun, el qatarí, un hombre que este año ha corrido muchísimo, 44-27, corre por la calle número 4. Y Machel Cedeño, de Trinidad y Tobago, que corre por la calle número 5 y tiene también su mejor registro este año, 44-36. El catarí Haroun, que tiene 18 años nada más, 44-27. Es un hombre que ha sido, a pesar de esa jovencísima edad, bueno, la verdad es que sabemos que nació en el 97, no sabemos el día, ¿eh? Sí, efectivamente, ¿no? Es sí. Uno de esos casos un poco extraño, sí, pero bueno, extraños. Desde luego tiene una cara de niño tremendo. Sí, sí, yo sí que pienso crío. Que realmente debe ser jovencito. Pues Luguelín Santos, el que fuera subcampeón olímpico, el más joven medallista olímpico en la historia de los 400 metros en Londres, que hoy vuelve a la Diamond por la calle número 3. Tiene excelentes referencias por delante. Haroun, Cedeño. Incluso hasta también Tony McQuaid, ¿por qué no? El norteamericano por la calle número 7. También ha bajado de 45 este año. Pero el alzador se queda con Luguelín Santos, calle número 3. Medallista de bronce también en el último mundial en Moscú. Comienza esa prueba de los 400 metros con Luguelín Santos corriendo por la calle número 3. Estamos en los últimos 300 metros de la prueba de los 400 con Luguelín Santos, que se está quedando bastante atrás por la calle número 3. Atención, porque ha salido también muy muy fuerte Cedeño, que está corriendo muy bien también McDonald's por la calle número 6. Vamos a aguantar esos últimos 150 metros. Luguelín Santos, que viene de ser campeón panamericano, se ha quedado totalmente atrás. Va a tener que remontar como suele ser habitual en él. De momento, McDonald's en el primer lugar. McDonald's ahí agarrotándose muchísimo. Cuando el ácido láctico hace estragos, se está quedando. Va a perder la primera posición. McDonald's no puede vencer. Victoria para Michael Cedeño, el jovencísimo atleta de Trinidad y Tobago, solo 19 añitos. El que mejor ha podido aguantar la caída de la velocidad es el que se ha hecho con esta prueba de los 400 metros en un mitin de Estocolmo, donde la participación española, sabéis que tiene nombre propio. Eusebio Cáceres ha sido sexto finalmente en el salto de longitud, con un mejor salto de 7.73. Y ahí vemos la repetición. Mira que ha venido muy desde atrás
Cedeño, muy, muy desde atrás. Es que está incluso por detrás de Luguelín. Luguelín ha acabado bien, como suele ser habitual en él, aunque yo creo que se ha quedado demasiado atrás en los primeros 200 metros, finalmente segundo. Pero Cedeño, Carlos, remonta desde casi la última posición, y era penúltimo. Yo creo que hace un planteamiento mucho mejor que el que hace Luguelín, que hace un primer 200. Fíjate que ha agarrotado. Que va más completamente. Totalmente distinto a Cedeño. No, claro, es que es la diferencia entre terminar bien y terminar mal. Cuando haces un buen reparto, evidentemente, pues te vacías en el momento en que llegas a la meta. Otros se vacían 50 metros antes y entonces, cuando termina la carrera, es durísimo. No habíamos nombrado a este chico, 44-36 como mejor marca personal y 19 años, desde luego, era como para tenerlo en cuenta. Y la verdad es que hoy ha hecho bueno el pronóstico que quizás teníamos que haber hecho antes de empezar la prueba de posible favorito, ¿no? Luguelín sigue haciendo cosas rarísimas que a mí me resultan tremendamente extrañas, ¿no? Fíjate, ahí tenemos la carrera por diamante con Kieran y James todavía primero. Hizo un primer 200 lentísimo y luego hace un cambio de ritmo como si hiciera un 200 absolutamente a tope. Claro, bueno, es un planteamiento interesante, le permite terminar fuerte, pero quizás fue demasiado lento el primer 200. Volvemos a lanzamiento de jabalina con Spotakova. Está haciendo su mejor concurso de la temporada en la primera posición. Y tenemos noticias del salto de longitud, y decíamos que ya ha acabado Sergio Cáceres, ha sido finalmente sexto con 7'73, pero es que mira si deben de ser malas las condiciones para saltar, que no han querido saltar más. Por ejemplo, Rutherford ya se ha retirado, no ha querido hacer el quinto, queda vencedor con 8'34, no ha querido tampoco saltar más Michael Torneus, se ha retirado también en el cuarto, se ha lesionado Dendy, y eso quiere decir que... Y Samuelson, que... Sí, bueno, sí. No, Samuelson es que directamente no pasa la mejora, estaba viendo la clasificación, bueno, es que era noveno y no pasa la mejora. Pero no, sí, no sí. Quieren arriesgar más, es que... Es normal. Te vas a Duffield en el salto a altura y está siendo la sorpresa del concurso, ¿eh? La sorpresa del concurso. Pues sí, cuidado con ese atleta. Es un joven norteamericano de 22 años. Este era un salto sobre 2.29. No hizo altura en el otro día en Londres. El otro día lo hizo bastante mal. No, 2.32 era el tercero. 2.32 era la tercera. Pues se pone primero. Vamos a ver la reacción de Tamberi. Un showman, como pueden observar. Sí, le gusta. Él lo decía, ayer en la rueda de prensa decía, no, es que me gusta, pues eso, que la gente vea que esto es un espectáculo. No puedo evitar recordar al gran Gustavo Adolfo Bécquer, que también le gustaba muchísimo el aplauso del público. 11 zancadas de aproximación, pero nulo finalmente de Tamberi, que se despide ya del público. Por tanto, el concurso del salto de altura deja en tercera posición a Tamberi. De momento, ya Corean Duffield es el primero con 2.32 y solo quedarían dos saltos, el de Barsim y el de Kinnarth. Ahí tenemos a Kinnarth para intentar la tercera, el 2.32, y ponerse a la altura de Duffield. ¿Cómo le está costando esta temporada a Barsim, eh? Sí, porque además estamos hablando de... alturas que están muy, muy lejos de lo que hiciera el año pasado, prácticamente en cada uno de los concursos. Y este año mismo en Eugene, 2.41, con muchísima facilidad, prometía muchísimo la temporada, pero le está costando mucho. Y bueno, pues son esos desajustes de los que hablamos, ¿no? Que... Kinnarth nulo. Pues nada, Kinnarth se queda en la cuarta posición, porque Tamberi pasó el 2.29 a la primera y Kinnarth a la tercera. Por tanto, el tercer lugar para Gianmarco Tamberi, que se hace con el puntito de ese tercer lugar. Y ahora vendrá la última oportunidad para Barsim. Si Barsim ahora pasa el listón, se va a poner primero, porque lo pasaría a la tercera, el 2.32, pero viene de un 2.29 a la primera, que habéis visto. En cambio, de hacerlo, lo pasaba a la segunda.
Fíjate que... A partir de ahí sería ya una presión para Jaco Endafield muy importante. Fíjate que además... Estaría ya en su mejor marca. Barsim se está jugando mucho, se está jugando la Diamond de alguna manera, en cuanto a que si gana hoy la prueba, prácticamente la tiene en el bolsillo. Cogería una ventaja de 7 puntos prácticamente insalvable. Y puede ser en este salto, ¿eh? Sí. Aquí puede estar la Diamond, mira que os digo. Aquí puede estar la Diamond en el salto de altura para Barsim. Efectivamente. Otro que pide apoyo del público. A ver qué tal ajusta ahora la carrera de aproximación. Esa carrera que ya cambió el año pasado, haciéndola mucho más larga de lo que era habitual en los últimos años. Pues no. Tengo la sensación que cuando entra en la curva deja de empujar, tiende a como a quitar un tanto los pies y eso le resta mucha velocidad y evidentemente batir desde tan lejos con poca velocidad pues le impide ir lo suficientemente alto. Hombre, sigue siendo el favorito porque sí, sin duda, hoy sin duda. Ha sido segundo, son por tanto 2 puntos más, es decir, afianza todavía más su primera posición en la lucha por el diamante, se va a poner con 12 puntos, no ha puntuado Zan, no ha puntuado Fasinotti, por tanto realmente es el gran favorito. Pero no ha ganado. Si hubiera ganado, ya sí que con 14 puntos ya prácticamente sería casi virtual vencedor. Volvemos otra vez a las carreras. Y nos vamos ahora a los 800 metros en la categoría masculina. Esta no es prueba de Diamond, es lo que se conoce como prueba internacional. Y aquí nos pasa pues como en alguna de las otras pruebas, ¿no? Que faltan todas las grandes estrellas de la temporada. El sorprendente Tuca después de aquella carrera de Mónaco. Ya os acordáis que la de Mónaco fue la mejor carrera del año. Los 5 primeros de Mónaco son los 5 primeros del ranking mundial del año. Tuca, Amo, Suleiman, Berian y Sot. Ninguno de ellos está aquí. Y yo me quedaría tal vez con Bala, a pesar de que va a ser una carrera muy buena, pero es que Bala ha hecho su mejor marca este año, hecho el 1:43.82. Sí, el catarí muy, muy joven también y bueno, yo creo que, bueno, 26 años no es excesivamente mayor, pero bueno, acaba de hacer su mejor marca este año. Yo creo que en teoría debería ser el favorito, pero bueno, hay atletas como Leonel Manzano, que aunque son más especialistas en otras pruebas como el 1500, son más expertos a este nivel y bueno, vamos a ver qué nos depara esta carrera, que seguro que va a resultar muy interesante. Vamos allá. El 1:43.82 de Bala, que sabéis, os acordáis, sobre todo los aficionados al atletismo en Barcelona, que lo hizo en Barcelona, hizo en el MIT en Barcelona, en Serraima. Pues comienza esa prueba de los 800 metros. Esta vez se han pedido los clásicos 50 segundos a la liebre a Mark Wirtz-Korek, el norteamericano, que efectivamente ya se ha puesto primero. Bala que se ha quedado un poquito atrás, pero seguro que va a empezar a remontar. Hombre, el ritmo es bueno, es un ritmo bastante interesante, con Wirtz-Korek la liebre por delante de momento de Eric Sovinsky, el también norteamericano. Bala ahora mismo el favorito en la cuarta posición. Están corriendo bastante en esos primeros 400 metros que han pasado en los 50 segundos que se les pedía, 50-21. Bala cuarto lugar, la liebre que se va a retirar a la salida de esa curva probablemente. Y ahí es cuando va a tener que empezar en la contrarreta a remontar Bala, que es un hombre que tiene un final muy, muy, muy bueno. Atención, a ver si puede ahora que se retira la liebre abrirse por ahí. De momento Sovinsky, Almigren, Bala, Manzano progresando, que también es habitual en él, 1:17 el 600, no obstante no ha podido llegar hasta las posiciones que él quería, se está quedando algo Manzano en esa curva. Bala sí que está atacando en la curva, os decía que acaba muy muy fuerte. Bala ya en la primera posición, encara muy bien la última recta, ahí va a ser difícil pasar a Bala. Bala en primer lugar, Almigren, Sovinsky se están quedando atrás. Bala que está corriendo hacia la meta para hacerse con la victoria, no con marca personal, pero sí con un registro interesante, 1:45.34. Aquí sí que Carlos se ha cumplido con el pronóstico, era el favorito y ha maniobrado muy bien a lo largo de toda la prueba, atacando, ha sido valiente en esa curva final para conseguir entrar en la última recta en la primera posición y a partir de ahí era muy difícil que perdiera. Desde luego a mí me parece que ha hecho una carrera perfecta, siempre bien colocado y con ese ataque final, fíjate ahí cómo desarrolla muchísima frecuencia, probablemente bueno, pues no le den más para más zancada a las piernas, lo que hace es aumentar mucho la frecuencia, muy bien colocado, desde luego este no mira hacia el lado en ningún momento y
bien planteada la carrera, desde luego. Catarí de origen sudanés. Es otro de los atletas que está en el equipo de Yamaden. Otro atleta también muy a tener en cuenta. Le habíamos visto solamente en Doha, en el primer meeting de la Diamond. Ese meeting fue octavo con 1:46.14. Y muy bien Andreas Bube, ¿eh? El danés, 1:45.78, su marca de la temporada. Ha acabado bastante bien el discípulo de Johnny Weiss. Y vamos con la sorpresa del salto de altura. Ya era demasiado el 2:35 de Duffield, pero se ha hecho con la victoria. Ya con el Duffield 2:32 a la tercera, no ha podido con 2:35, termina por tanto el salto de altura. Ahí mete algunos pasos con una elevación del centro de gravedad tremendo, ¿eh? Como sí, marca mucho esa carrera de aproximación. Sí, sí, es una atleta muy potente. 2:35 era intentar la mejor marca de su vida. En este año ha llegado a su mejor registro, 2:34. No tenía nada que perder y puede decir que ha derrotado a Barsim. No todo el mundo puede decir que alguna vez ha derrotado al joven atleta catarí. Pues bueno, pues lo ha conseguido hoy este norteamericano, todavía más joven. Tiene 22 años y viene de no hacer marca en el meeting de Londres, 3 nulos en la primera altura, a hoy vencer en el meeting de Estocolmo. Volvemos otra vez a la jabalina porque ya se están acabando los concursos. Nos queda todavía de carreras el 1500 en la categoría masculina y el 100 en la categoría femenina. Y ahora nos vamos al concurso más importante que queda, que es el de la jabalina en la categoría femenina. Ahí de momento está dominando Spotakova por delante de Biljoen y de Glidel. Palameika de momento cuarta. El abrazo entre los protagonistas del salto de altura. Duffield 2:32, Basin 2:29, Tamberi 2:29. Y cuarto lugar Taín con 2:29, pero por más nulos en la altura anterior. Eric Kinnard, hoy no ha sido el mejor día ni para Fasinotti ni para Gravard. Barsim, a pesar del segundo lugar, lo que decimos que casi casi acaricia el diamante. Sí, de hecho le bastaría con ser segundo en la última prueba, pero está resultando un año complicado para él. Aquí tenemos los resultados de la longitud con, bueno, pues como decíamos, dos concursos diferentes, uno el de Rutherford y otro el de los demás, ¿no? Y fíjate, pensando en Eusebio, le hemos visto en dos mítines de la Diamond y los dos que se han desarrollado en Escandinavia, uno en Oslo y otro aquí en Estocolmo, los dos con condiciones difíciles. Sí. Quizás, bueno, yo no, evidentemente no sé cuáles son los criterios para elegir participar en un mítin o en otro, pero quizás debería, sobre todo, no sé si hasta qué punto es buena idea, y esto es una crítica que pretende ser constructiva, desde luego, hasta qué punto es buena idea que un atleta que tiene ciertas dudas sobre su rendimiento participe en mítines en el norte de Europa, donde las condiciones no suelen ser las ideales, o no siempre son las ideales. Y será más diferente a la del Campeonato del Mundo en Pekín. Lindestal se está acabando el concurso de jabalina y ha conseguido este en su último lanzamiento, la alemana, su mejor registro, 64.02, por tanto se pone en la tercera posición. Bueno, y ahora queda solamente un lanzamiento de Biljoen y otro de Spotakova. Hoy la gran derrotada ha sido sin duda Palameika, vencedora de otro día en Londres. Bueno, le queda también un lanzamiento a Palameika y a Binger. Y nos vamos al 1500. Aquí, interesante prueba, muy interesante, porque tenemos a Suleimán, que dice venir a por una marca de 3:27 o 3:28. Imagínate, Suleimán, que está haciendo una excelente temporada en 800, en 1500. Este año ya ha corrido en 3:30, tiene 3:29.58. Pero a mí también me interesa, ahí tenéis a Suleimán, otro atleta del grupo de Yamaha-Aden, que entrena normalmente junto con Jean-Cébé Diababa y todos los demás en Sabadell.
pero tiene hoy un rival, yo creo, muy interesante en este hombre, ¿eh? Este, sí, Centrovic. Sí, Centrovic, el atleta norteamericano, que este año ha hecho su mejor marca, 3:30:40. Sí, sí, tres. Es un hombre, además, que le ha dado mucha lata al propio Suleimán en alguna prueba, en alguna milla de las que hemos visto. Es decir, un hombre que está en forma. Ingebrigtsen con un cambio de look. Que recordad que Suleimán, en la última vez que se disputó el 1500 en el meeting de Estocolmo, que fue en 2013, logró la victoria. En aquella ocasión con 3:36:59, él ha pedido liebres para poder hacer, como bien nos decía Carlos, una marca bastante mejor. Y además también os quiero recordar que aquí en Estocolmo, en el meeting de Estocolmo, ha habido victorias españolas en el 1500, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2000, victoria de Andrés Díaz. En el 2001, carreón tremendo de José Antonio Redolá, 3:31:21. Y logró la victoria también. Es decir, que nos traen muy buenos recuerdos este estadio olímpico en cuanto a los 1500 del medio fondo español. Va a comenzar esa última prueba de carreras en la categoría masculina, muy interesante, 1500. Seguro que Suleimán se va a poner detrás de la liebre, porque ha pedido una gran, gran marca. Son dos liebres, Rauben Bet y Ismael Kombić, a ver si pasan a 56 segundos, 1:52, 2:48, más o menos esos parciales. Efectivamente, las liebres han salido muy rápidas y Suleimán se ha puesto detrás de las dos liebres y, por supuesto, detrás de Suleimán Centrovic, que le va a hacer un marcaje a lo largo de la carrera. Yo creo que se está presentando una carrera muy interesante, ¿eh? Faltan tres vueltas muy, muy interesantes. Sí, está claro que el ritmo es rápido, no hay más que ver lo tenso que va el grupo. Y bueno, a ver cuáles son los pasos y si se cumplen los previstos. Desde luego, de la misma manera que hoy no es un buen día para pruebas explosivas, para pruebas rápidas, sí puede que lo sea para 50-47, muy sí, rápidos, sí, sí. Muy, muy rápido. Un poco excesivo. Excesivo, claro, el grupo va un poquito más atrás. La buena, yo creo que es la segunda liebre, sí, que es la que está realmente ayudando al grupo. Ahora pasó en 54 igualmente. Sí, 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 realmente han pasado más rápido que los 50 que se les había pedido, y aguantando muy bien ahí Suleimán y Centrovic, evidentemente marcando a Suleimán todo el rato. Bet primer lugar, Kombić segundo, son las dos liebres. Suleimán, que busca probablemente, tanto él como Centrovic, la mejor marca del meeting. Si las condiciones para pruebas explosivas no eran buenas, para una prueba de 1500 sí que pueden ser buenas. Sí, sí, las condiciones de temperatura. Faltan dos vueltas. Todavía tenemos a dos liebres. Yo creo que la primera liebre ya se va a retirar. Ahí está molestando, se tiene que retirar. Efectivamente lo va a hacer. Ya ven ahora qué tal la labor de la segunda liebre, y que pueda estirar un poquito más. A 1:53 el 800, ahí han bajado, ¿eh? Sí, han bajado demasiado. Han bajado clarísimamente, ¿eh? Era necesario bajar, sí. Lo que pasa es que, bueno, han perdido mucho ritmo, hace falta demasiado. Ver si son capaces de recuperar, de volver a entrar en el ritmo de... Yo creo que era excesivo el... Claro, pero por eso ahora se ha juntado todo el grupo, claro. Por eso se ha metido, por ejemplo, Özvilén en la tercera posición, detrás de Suleimán. Yo creo que dentro de poco ya va a sobrar esa liebre, ¿ves? Se tiene que ir. Y ahora ya Suleimán, Özvilén, Centrovic y un grupo todavía bastante compacto, que creo que se va a romper enseguida, ¿eh? Se va a romper enseguida. Suleimán no sé si se va a dejar pasar por Özvilén, no sería una buena noticia para él. Él tiene que atacar en esa última vuelta, suena ya la campana en la primera posición para no verse encerrado, y efectivamente lo está haciendo, quiere ser el amo del interior de la calle número uno, lo está consiguiendo, es un hombre que ataca, que acaba muy bien, es un gran experto en los 800 metros, pero no hay nada decidido. 59 ese parcial de 400 metros, 2:52 el 1200, ahora es cuando seguro que está sonando el silbato de Yamaden, diciendo bracea más, vamos más rápido Suleimán en la primera posición, se está quedando Centrovic no tiene ninguna posibilidad de reaccionar, se ha roto totalmente en la carrera en sus últimos 300 metros, Suleimán todavía en primer lugar, la carrera no obstante, no está todavía decidida porque Özvilén se está intentando acercar a Suleimán no obstante es muy fuerte en los últimos metros, Özvilén ya mira atrás, eso no es una buena noticia. Por cuanto casi se está asegurando más la segunda posición, Suleimán, que se va con mucha fuerza, no va a hacer esa gran marca que quería, pero sí que se va con una marca interesante, 3:33:34, yo diría producto de unas liebres irregulares. Sí, esa primera vuelta fue excesiva, eso mató absolutamente cualquier posibilidad de obtener una gran marca en esta prueba.
hubo que bajar muchísimo el ritmo, prácticamente a 59 segundos en la segunda vuelta, y ya no hay nada que hacer. Es muy complicado, a menos que tengas un atleta en unas condiciones ya de un estado de gracia prácticamente. Está muy bien en cualquier caso, Suleiman, hemos visto un cambio de ritmo fortísimo que ha dejado sentado, literalmente sentado a sus rivales, sobre todo a Centrovit, que ha desaparecido, ¿no?, de la carrera. Un hombre muy a tener en cuenta para el campeonato del mundo. Compite muy bien, va de correr en ritmos muy altos y también en ritmos medios como este. Y además es muy rápido al final. Y vamos al último lanzamiento, ahora sí que es el único lanzamiento que queda en el concurso de jabalina, y esta es Bárbara Spotakova. Y si es el último y va la primera, quiere decir que ya se ha asegurado la victoria, 4 puntos muy importantes para ella, y ahora pues quiere todavía mejorar su registro del año. Ya lo ha dejado en 65-66, a ver si ahora lo mejora. No, probablemente incluso hasta vaya a provocar el nulo. Efectivamente ha provocado el nulo, pero se va contenta porque va progresando en esta temporada. 65-66, mejor marca suya del año. Está todavía muy lejos, evidentemente, de su récord del mundo, pero esto también es confianza para Spotakova de cara al Mundial y de cara hacerse con el diamante. Sería increíble que Spotakova, viniendo de tantísimos problemas esta temporada, lograr el doblete, Diamond y Mundial. Sí, la vemos empezar la temporada, le costó muchísimo, pero bueno, está volviendo, y como bueno, pues sus rivales tampoco están lanzando más, pues le basta con estas marcas alrededor de 65 metros para yo diría que ser la favorita a día de hoy para el Mundial, aunque en cualquier caso puede ganar cualquiera en el Mundial, porque vemos una enorme igualdad entre todas. Mientras vemos ahí a Suleiman, es un detalle bonito en eso de que regalen una rosa en vez del ramo, pues queda realmente muy bien. Oye, atención al récord de Jakubo Lusa, que acabó muy bien el checo, 3:34:26, récord nacional y de la República Checa. Y mira Centrovic como ya ha tirado la toalla totalmente. Ha querido seguir a Suleiman cuando ha visto que Suleiman cambiaba y él no podía reaccionar, pues realmente se quedaba bastante atrás. Suleiman, el primero ahora con 11 puntos, Kiplagat 10, Kipron 9. Menuda prueba final. Qué carrerón final vas a tener, porque estoy seguro que los tres van a correr esa prueba de 1500, y es que antes se van a ver las caras en el campeonato del mundo. Spotakova, 65-66, por delante de Biljo Engestal. Para Meika hoy la gran derrotada. Ahí va a estar también muy, muy igualado de cara al último concurso de la Diamond de este año, pero hoy un poquito más de ventaja para Spotakova, 11-7 con respecto a Biljoen. Y también os quiero adelantar, porque no sé si nos lo van a poner, me temo que no, que ayer y además fuera del estadio se disputaban las dos pruebas de peso en la categoría masculina, que era una prueba que no contaba para la Diamond, era de menor nivel, a pesar de que Tindall, el canadiense, ganó con 20-78, y el peso femenino, ese sí que era muy interesante, porque era prueba de Diamond, venció Cristina Suaniz, la alemana, con 20-13, por delante de Michelle Carter y de Anita Morton, cuarto lugar para Valeria Adams con 18-69, y eso quiere decir que Suaniz, con 18 puntos, ya está por delante de Carter con 9, y ya es virtual vencedora del lanzamiento de peso en la Diamond de este año. Esos 9 puntos ya es imposible que pueda remontar Michelle Carter. Por tanto, muy bien la alemana Cristina Suaniz, 20-13, sacando casi un metro a Carter y sacando como casi metro y medio a Valeria Adams. Realmente está muy fuerte de cara al Mundial. Y nos vamos a la última carrera, 100 metros en la categoría femenina. Siempre es un placer ver correr a la campeona olímpica y campeona del mundo, Shelen Fraser-Pryce. Sí, además en una carrera que puede llevarla a liderar en solitario la carrera por el diamante. Está ahora mismo junto con Blessing Nokakbare liderándola con 8 puntos, con 7 Auré, Daphne Schippers con 4, pero ella es la única de las 4 primeras que está en esta carrera. Luego estaría Tori Bowie también con 3. Entre ellas dos tiene que estar la carrera. Yo diría que evidentemente Shelen es la gran favorita. Ha corrido este año, creo que son 3 o 4 veces en 10.81 o menos, y creo que eso la hace ser sin duda alguna la gran favorita.
Visto lo visto, de todos modos, en el salto de longitud, sinceramente, yo me conformaría casi con que nadie se haga daño en esta carrera, ¿no? Porque da la sensación que está el tiempo un tanto fresco para correr un 100 y esperemos que todas terminen en perfecto estado de salud en la carrera. Tori Bogi por la calle 4, Cillian Fraser por la 5, ahí tenemos a Natasha Morrison por la calle número 3, pero la gran favorita es esta mujer con ese adorno floral. ¿Qué cambios de imagen que hace Fraser Pryor? Yo recuerdo cuando ganó el Mundial de Moscú el 2013, que iba con esa especie de coleta de color rosa. Ahora ya habéis visto que ha cambiado totalmente de imagen. Era la gran estrella ayer en la rueda de prensa de los principales atletas. La mayoría de los periodistas estuvieron agotando su tiempo con Cillian Fraser, y evidentemente es una mujer muy muy importante. Yo diría ponente una de las grandes estrellas de este meeting. Calle 1 para Karina Horn, la sudafricana. Shalonda Solomon, la norteamericana, que está cerca de bajar de los 11 segundos este año. Karina Horn ha conseguido meterse en este meeting gracias a hacer su mejor registro del año, este año 11.06. Natasha Morrison, jamaicana, también ha hecho su mejor registro en esta temporada, 11.03. Tori Bowie. Está muy bien Tori Bowie. Está muy bien. Está en 10.81. Su mejor marca es 10.80. Por tanto, está también en un momento interesante. Hizo esos 10.81 además en Eugene. Y Cillian Fraser, siempre sonriente, siempre feliz. Calle número 5 es la gran favorita. Como decía Carlos, su regularidad este año hace que sea todavía mucho más favorita en esta carrera. Bárbara Pierre también ha bajado ya de los 11 segundos este año, 10.92, ya tiene 10.85, es otra buena competidora. Moa Helmer, la sueca, campeona de Europa en el 2012. Y Tiffana Townsend, la norteamericana, que corre por la calle número 8. Este año también su mejor registro, 11.08. Nos quedamos evidentemente con Cillian Fraser. Fraser Pryor es la gran estrella, pero sin olvidarnos, yo diría, de Tori Bowie. Tori Bowie en realidad no está tan lejos, ni siquiera una décima separa ambas atletas. Veréis como casi siempre la excelente puesta en acción de Cillian Fraser, nadie sale mejor que ella, nadie sobre todo acelera también en esos primeros metros, donde está muy, muy, muy agachada, muy baja, mirando siempre al suelo, con muchísima frecuencia. Es la más bajita de todas, es una atleta que corre con una altísima frecuencia, y Tori Bowie probablemente será un poco, pues, al final, cuando se vaya a poder acercar a Fraser, pero no adelantemos acontecimientos. Fraser, calle 5, última carrera del meeting. Una buena puesta en acción de Fraser. Bowie se ha quedado un poquito atrás. También Price corriendo muy bien. Fraser ya está en primer lugar. Se está quedando Tori Bowie. No tiene capacidad de reacción. Cillian Fraser, la campeona olímpica, campeona del mundo, que gana 10.94. Una marca de mucho mérito. 10.94 con un poquito de viento en contra, con frío. En estas condiciones, yo creo que tiene mucho mérito y nos muestra lo que antes decías, Carlos, la regularidad de Fraser Pryor en todo tipo de condiciones, sí, este año. Sí, sin duda alguna es la jefa en esta prueba, ¿eh? No hay lugar a dudas. Otras, cuando ella falla un poquito, pues ocurre un poco como en el caso de la Villeney, ¿no? Que se le acercan o incluso la pueden vencer, pero eso ocurre de Pascuas a Ramos. Y ella sin duda alguna es la gran favorita para hacerse con el diamante, con el mundial y con todo lo que se le ponga por delante. Ya decía la rueda de prensa algo muy, muy, muy simpático, ¿no? Con respecto a su sonrisa, ¿no? Le preguntaban que cómo es que siempre estaba sonriendo antes de la salida y tal, y ella decía que sí, que ella tenía esa sonrisa, pero que por dentro se sentía enormemente, enormemente agresiva, ¿no? Entonces, y por supuesto nerviosa, al igual que todas sus compañeras, ¿no? Con lo cual, nos muestra un poquito cómo los atletas afrontan la prueba, algunos más alegres, otros menos, pero en cualquier caso todos nerviosos, eso seguro. Tori Bowie hoy no está en carrera, sobre todo ha fallado en la aceleración, en los primeros metros. Sí. Luego sí que ya se ha acercado, era normal, cuando trabaja muy bien la amplitud de zancada,
pero dejarle metros a Helen Fraser es muy peligroso, ¿eh? Muchísimo. Lo que está claro es que Tori Howard no ha recuperado todavía el nivel de antes de los trials. La vimos hacer un 200 en Nueva York, buenísimo, 22.38, si no recuerdo mal, con muchísimo viento en contra, con casi 3 metros de viento en contra. Luego, después de los trials, digamos que no ha recuperado su nivel. Imagino que de aquí al Mundial lo irá recuperando poco a poco. Pero bueno, son estas cosas, estos vaivenes que tienen los atletas a lo largo de la temporada. Es completamente normal. Bueno, pues vamos haciendo ya resumen. Esta imagen lo dice todo. Ha hecho frío. Bueno, a ver... ¿cuál es la... Mira, no se lo adelanta. Pues estoy de acuerdo. Mira, ¿cuál es la marca del día? Estoy totalmente de acuerdo. Pues sí, ¿no? Que Yarisley Silva, las condiciones eran difíciles. Esta mujer acaba de venir de un viaje largo, acaba de hacer una marca interesante en Toronto hace unos pocos días y hoy es capaz de casi de repetirla aquí y con estas condiciones. Yo creo que efectivamente es esta y esta otra también. La de Rutherford, sí. Sí, pues, sin duda. Silva en el salto con pértiga. La superioridad. Rutherford por encima otra vez de 8.30. La superioridad de Rutherford con respecto a los demás es hoy ha sido muy, muy, muy llamativa, ¿eh? 4.81 de Silva, francamente muy bien. No nos han enseñado tampoco el triple salto en la categoría femenina, donde ha habido victoria de Catherine Ibarwen. Por tanto, ya son 28 victorias consecutivas de Ibarwen, que se asegura ya también el diamante. No sé si nos lo pondrán después, pero nos quedamos con Yarisley Silva, esos 4.81, y Greg Rutherford, 8.34 en el salto de longitud. Y, por último, pues la mujer que acabamos de ver vencer en los 100 metros, Helen Fraser. Mira cómo está mirando al suelo, mira al suelo, todavía va ahí agachada. Ya está mirando adelante Tori Bowie, y ella todavía está mirando al suelo y los últimos metros de la mujer más rápida del mundo, que va a ser la gran favorita dentro de muy poquito en el Mundial de Pekín. Nosotros, viendo esos resultados, 10.93, 11.05 Tori Bowie y 11.22 Morrison, ya os vamos a emplazar a las dos emocionantísimas finales de la Diamond. Primero el meeting de Zurich, después el meeting de Bruselas, ahí ya en el mes de septiembre, y después del maravilloso campeonato del mundo que nos espera, vamos a ver, como os hemos adelantado en alguna prueba, unos enfrentamientos apasionantes, las revanchas del Mundial, los duelos por el diamante, con la posibilidad que estamos ya acariciando de la primera Diamond para una atleta española, para Ruth Beitia en toda la historia. Y Barwin, ya lo veis ahí, mira, los 20 puntos que os decía, y es virtual vencedora. Pero antes también os adelanto, sobre todo los que estáis en la Comunidad Valenciana, acercaros este fin de semana a Castellón. Campeonato de España absoluto, será un campeonato interesantísimo, donde varios atletas se deciden ahí si van a estar en el campeonato del mundo de Pekín o no, y también algunos duelos fantásticos, porque hay varias pruebas donde muchos tienen la mínima y como máximo pueden ir tres. Nosotros, no obstante, Carlos, yo creo que después de todos estos mítines nos tenemos ya que centrar en que va a haber un gran mundial y sobre todo esperar ya que llegue ese próximo mítin en Zurich, el próximo 3 de septiembre, antes del de Bruselas. Desde luego, los dos últimos mítines van a ser emocionantísimos, interesantísimos, y bueno, pues a esperarlo, y mientras tanto pues tenemos un mundial magnífico por delante, ¿no? Entonces a disfrutarlo. Esto es atletismo, amigos, el deporte más bello del mundo. Hasta las finales de Zurich y Bruselas os dejamos con las mejores imágenes del meeting de Estocolmo. Un abrazo, amigos. Un saludo.